Buenas noches, amantes del electrónico, y bienvenidos a Fidear por Fidear, el programa de eSports que no remonta porque no le hace falta de ninguna manera eso de remontar. Ya lo va haciendo el mismo. Bueno, sí hemos remontado, la verdad es que hemos remontado porque tuvimos un pico de ir bajando, pero luego hemos vuelto a subir. Nos ha venido bien lo de hacer mudanza, aunque luego al final estamos hasta las 1000 de la mañana y cosas así, y es un poco agobiante, pero no pasa nada. No os rayéis, no os preocupéis, porque además estamos aquí con auténticos expertos trasnochadores, como es el señor Boleto, que hacía tiempo que no teníamos. Boleto, buenas noches, caballero. Buenas noches. ¿Qué tal? O sea, ¿estás bien? ¿Estás a gusto? ¿Estás tranquilo? Sí, estas son horas más tranquilas. Creo que a Fidear por Fidear no fue tanto, ¿eh? Creo que vine hace unos pocos días, pero de todas formas, sí, para hablar tranquilamente y tal, sí que es la primera. No, la última vez que viniste, de decir voy y usted, fue para el de Blissy, para el del documental. ¿Cuánto hace de eso? No me acuerdo. ¿Dos semanas como mucho? Concho, entonces. Bueno, pero sigue siendo tiempo. El señor Lucas hace menos que vino. Ya sabéis que ahora el señor Lucas es una estrellita y se tiene que ponerse sus límites, ¿sabes? Porque si no, aquí estamos. Alguien que no es una estrella para nadie, pero es una estrella para nuestro corazón, es el señor Backstrike. Buenas noches, caballero. ¿O no está Backstrike? Justin no está todavía. ¿Y por qué me hace la troleada, Backstrike? Paxen me hace la troleadiña, pero sí que está Marcos Wisquinto. Hola, Marcos Wisquinto, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Por qué me hacen la troleada? O sea, tengo cara de que sea, no sé, troleadas estas horas de la noche. Luego se lo diré a Buquestrique. Buquestrique, no hagas troleadas, por favor, que está aquí la gente que sigue descansando y toda la pesca. En todo caso, estamos en el programa 150. Yo ya sé que estamos aquí con el tema este de... Mira, nos han pasado ahora un link, lo voy a poner en pantalla en un ratito. No, lo voy a poner ahora, ¿qué cojones? Jackie dice, Guti es el Aranea LOL del fútbol. ¿Alguien sabe? ¿Alguien entiende de fútbol? Boleto, tú creo que entendías, ¿no? O sea, ¿qué me puedes contar de Guti? A ver, Guti es la eterna promesa, por así decirlo. Era un jugador muy talentoso en su época, pero que se fue a otras cosas que no son fútbol, básicamente, y no entrenaba en serio muchas de las ocasiones, entonces básicamente pasaba un poco de todo, ¿no? Pero siempre dejó detalles de calidad. Yo siempre me acordaré de un taconazo que pegó en Riazor, que fue un golazo, que se lo dejó a Benzema. Pero bueno, que yo el fútbol hace realmente bastante que no sigo a fondo. Pero Guti es de otra época, realmente no es de la actual. No entiendo entonces por qué dice esto, lo de que si esa, que si Guti es el Aranea del fútbol y demás. Si alguien quiere poner... dicen por aquí, Citizen dice, Guti es mujer y ego. No sé. Sí, será de eso. Puede ser, es una posibilidad. Existe una posibilidad de que sea eso. De todas formas, buenas noches a todo el mundo. Ya sé que estáis con el fútbol. Os lo voy a perdonar hoy porque hay bastante gente con el fútbol. De todas formas, compartid el stream, difundid la palabra, que estamos por aquí hablando. Vamos a hablar, atención, de la LCK, de la LPL, de la LMS. O sea, nos vamos a ir al extranjero a hablar de un montón de cosas. Agradecimientos, como siempre, a Nvidia España por hacer todo esto posible. También a Razer, también a Mars Gaming, pues que los llevamos en el corazón porque son geniales, genialiciosos y fantásticos. Nosotros, que ya podéis ver los demás en pantalla, no va a durar el programa lo que es habitual porque ya sé que estáis viendo el fútbol y seguro que queréis echarle un ojo, pero mientras tanto podéis estar aquí, podéis hacer las dos cosas a la vez, no os rayéis. Entonces, en todo caso, ¿de qué vamos a hablar? De la LPL, que nos lo va a contar Boleto. Eso sí va a ser en profundidad. Luego tenemos la LCK, que le vamos a hacer un repasito porque mañana empiezan los playoffs. Y de la LMS, pero que yo tengo una pregunta. La LMS, Wisquinto, eso ya empezó.
O los terminó, playoffs no. creo. Terminó la fase regular. Ah, Es que siempre vale. en la LMS termina la fase regular y tienen como dos o tres semanas, mucho tiempo hasta que empiezan los playoffs. ¿Really? ¿Cuándo empiezan los playoffs? Pues empiezan el día 15, pero creo que la LMS terminó, pues eso, hace dos parches incluso. Ah, amigo. Me paso a saludar un poquito por el chat. Estaba Citizen Falso, que por cierto, tiene huevos que el día que va a venir menos gente, viene Citizen Falso, porque está más perdido que Marco el día de la madre. Edilberto Pozo, y usted, hora canalla hoy, no creo que haya hora canalla hoy, y eso. Sin más. LMS igual a TPA versus Joey Flash Wolf y quien gane contra OHQ. Tengo entendido que eso no es así porque creo que ha ganado Saigon Jokers. No, te estás equivocando de liga. ¿O qué? ¿De qué liga es esa? ¿Tú estás hablando? Es la GPL, que es la del sudeste asiático. Ah, sudeste asiático. A ver, esa va para el wildcard. La LMS es Taiwán y Singapur, si no me equivoco, que siempre me equivoco. No, Taiwán, Hong Kong y Macao. ¡Hombre, Backstack! Perdón, porque es que lo he visto esta mañana y me he confundido, pero como ya estáis aquí para corregirme, pues no pasa nada. O sea, es lo que hay. Backstrike, has llegado tarde. Que no me habéis avisado que era por TS, morenos. ¿Cómo que no? Si lo he dicho. Esperando... ¿Será? Pero, no, bueno. pero, o sea, me está. O sea, vamos a ver. Aquí pone, a ver. Vamos todos al TS, 21-30. Tienes toda. Pasa que, como ya había más gente que había escrito más abajo, pues se ha escondido el mensaje de vamos todos al TS. Y ahí que. No me llega el riego y... Ah, bueno. Sí. Ay, señor. A quien sí que le llega el riego, que no sé si está... No, está bien, menos mal. Que viene a hacerle preguntas, atención a Boleto. Bilal del Valle, buenas noches, caballero. Buenas noches. ¿Venís todos a hacerle examen de conciencia a Boleto? A ver si es verdad que es un experto o no de China. Sí, ¿no? Yo no lo pongo en duda. Vale, yo soy el primero que lo duda, pero bueno. Él es el único que lo duda, pero ya sabemos que la opinión de Boleto no vale para sí mismo, porque luego opina de todo, cosas suyas. Es broma, Boleto, te queremos. Boleto, vamos a entrar en el primer tema, que es la LPL. Te lo dejo todo aquí. ¿Qué enseño? ¿Me has pasado varios links? ¿Qué quieres que enseñe? El de los playoffs primero, Juste. Pongo el de los playoffs, se lo voy a enseñar a la people, para que le eche un vistazo y entienda cómo funciona. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Hazme un resumen de lo que ha pasado en la liga regular, que se dividió, hicimos mejores de tres. Antes de todo eso, una pregunta. ¿Ha ido mejor este año la LPL en cuanto a contenido se refiere? ¿En cuanto a contenido? Sí, ha habido muchas pausas y todo eso. Esa pregunta. Vale. En cuanto a las pausas, a principio de temporada hubo muchísimos problemas, la primera y la segunda jornada, pero a partir de ahí mejoró bastante. Ha habido una, si no me equivoco, la semana pasada, que también retrasó bastante la última serie, pero vamos, que no ha mejorado. El tema de las pausas, si nos ponemos a las pausas, no ha mejorado. Y el mejor de tres no favorece a China para nada porque se alargan muchísimo las jornadas. Yo he llegado a ver jornadas de más de 10 horas seguidas de stream, cosas así que no me gustan nada. Pero bueno, el tema de las pausas y lo que es entretenimiento en sí, yo creo que a pesar de las pausas y a pesar de los problemas estructurales, ha sido en ciertos factores más entretenido que el año pasado. Aunque entiendo que para mucha gente no lo haya sido, porque al final es tedioso estar 10 horas delante del ordenador. Pues pero entonces, bueno, dime, vámonos a la temporada regular. Quería dar dos noticias corticas que... Dime. Están muy relacionadas con la LPL, porque el señor Cacao estaba en Guangzhou, en un equipo de la LPL, ha descendido su equipo, así que hay rumores por todos lados de que se va a ir o a Corea o a China. Segunda noticia es que el equipo segundo de Edward Gaming Esports, ha ascendido a la LPL. Tendrá que vender el conjunto porque no pueden estar dos organizaciones en la misma liga. Uh-huh. Y se van a llevar una pasta, básicamente. Y en ese equipo están, entre otros, Amazing J, que llegó al mundial con Edward Gaming y que hizo un bastante malo. Y está también Baemi y Yao Yao. Hay varios jugadores conocidos y que tienen bastante trasfondo en China. Si quieres ir con los playoffs, cuidado, porque me has dicho tú, explícame desde el principio un resumen de la liga. Si te hago eso, no acabamos hoy. Así que vamos. ¿Serías capaz de hacerme un resumen de la liga? Sí. Venga. Dale calor. Atención, chicos. Preparaos las palomitas que vienen las grandes aventuras de Boleto en la LPL. Empieza Boleto. Xiaoguya lo deja empezar muy bien.
LGD empezó muy mal, LGD empezó a mejorar, Xiaohui y RNG se pegaron hostias en el IEM y empezaron a creerse que no son tan buenos. Edward Remin empezó a reaccionar, Edward Remin se quedó el mejor en cuanto a la calidad, LGD empezó a mejorar, LGD parte como favorito para la final. ¿Cómo lo ves? Galimatioso. Así como creo que era la cosa. Además, estaba buscando aquí. Aquí tenemos los. O sea, primero explicar a la gente cómo funcionaba la LPL. Porque eso también es nuevo. A ver, la LPL este año han sido dos grupos. Que no haya visto absolutamente nada. Son dos grupos de seis conjuntos. En el cual los cuatro primeros en la fase regular llegaban a playoffs. Y los cuatro primeros del otro grupo también a playoffs. Los dos últimos tenían que jugar un torneo de regeneración. Que es largo de explicar. Así que eso vamos a pasar por ahí. Cosas muy importantes de esa fase de grupos es que no solo eran una ronda entre los de la fase de grupos, eran dos, y encima se jugaban otra ronda con los que estaban en el otro grupo, de tal manera de que también influenciaban los equipos que estaban en el otro grupo para el resultado de tu propio grupo, porque podías perder puntos o ganarlos contra ellos, ¿vale? Entonces, no eran simplemente grupos, digamos, herméticos, sino que se enfrentaban entre ellos, aunque solo fuera una ronda. Eso definió, fue muy importante porque fue a mitad de temporada y ahí se vio muy bien que había un grupo en concreto que está mucho más, está, como dicen en inglés, está mucho más agrupado, uh-huh. Hay mucho más nivel competitivo porque hay varios equipos que están luchando por un mismo puesto y sin embargo otro grupo está bastante definido. Y esto se refleja ahora en los playoffs, que es lo que vamos a hablar después. ¿Cómo lo veis hasta ahora? Yo lo veo bien. O sea, creo que Wisquinto tenía dudas sobre, no sé si era Wisquinto Bilal, si alguien le quiere hacer preguntas a Boleto sobre la LPL, que se las lance sin ningún problema. Pero yo quiero ahora que nos metamos en la LPL, así un poco equipos en concreto. ¿Qué ha pasado con LGD? Sí, bueno, a ver, tengo ciertas notas y de hecho yo hice un artículo en broma, ¿vale? Porque era un artículo así humorístico sobre LGD. LGD empezó muy, 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 pero muy, 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 muy mala temporada. Creo que no he visto un bajón tan bestia de un equipo en mi vida, pero en mi vida. De ser favorito clarísimo, de hecho yo puse que era favorito clarísimo al título junto a Edward Gaming y a Xiaogu, y al final se la han pegado bastísimo. Pero en realidad empiezan a mejorar muchísimo y yo creo que es que les está pasando lo mismo el año pasado. Da igual que cambies el formato, da igual lo que hagas con el piel, que el LGD va a hacer lo que le dé la gana durante la fase regular y los players van a intentar jugar mejor. Se han pegado un acelerón a final de temporada brutal. Pero de esto de que han cambiado todo el nivel de todo el conjunto, individualmente también han mejorado muchísimo. Por ejemplo, Marin empezó jugando Morgana y cediendo todas las kills al enemigo y sin embargo después jugando con Nar incluso fuerza bloqueos del enemigo. Son cosas que no puedes explicar. Son factores que hasta que lo ves no entiendes qué están pasando. Y es algo que me sorprende muchísimo porque no creo, esto va de la LPL, porque habla de que un equipo sin hacer nada en toda la temporada es capaz de pegar un acelerón al final y ganar porque simplemente sus jugadores mecánicamente hablando son buenísimos. Y luego el resto de jugadores, Wales es un siglo no constante, no está como el año pasado de que era más todas las jornadas han jugado muy, muy bien, sino que en los momentos malos del LGD ha jugado muy bien y en los momentos buenos del LGD ha jugado muy mal, algo muy curioso. Luego Amy a final de temporada ha crecido muchísimo, sobre todo llevan 7 victorias seguidas en series. Creo que es una racha muy, muy difícil de conseguir en la LPL y llevan 7 seguidas después de todo lo mal que hicieron al principio de temporada. Y gran factor es Amy porque Amy ha mejorado muchísimo, sobre todo con Kindred o con Graves. Y luego Imp es el carry del equipo desde el principio de temporada, es el único que ha intentado en todas las partidas ganarlas. Y la vuelta de Sivir ha beneficiado mucho a Imp porque Imp con Sivir es muy, muy bueno. Y luego PYL, yo le llamo el Falco de China, porque solo juega Braum, se siente más cómodo cuando puede romear, por lo tanto ahora mismo no se siente tan cómodo porque Amy no quiere romear con él. Lo dijo en varias entrevistas PYL y también dijo Amy que no le gustaba tener un support que romeara con él. Y además es el perfecto support para Imp, yo creo, porque aunque Mata en su día era mucho más protector y era mucho más dominante, PYL le deja hacer más locuras y al fin y al cabo sí, es una hacha de doble filo, ¿no? Tienes las cosas buenas de Imp y las cosas malas de Imp. Se puede suicidar, pero a la vez, como PYL juega muy bien al peel, muchas veces le protege, entonces se contrarrestan entre ellos dos, básicamente. Se contrarrestan. Pero a día de hoy podríamos decir que el LGD está en una muy buena racha y es favorito para llegar a la final. Y yo no sé cómo vender la motito más, básicamente.
Una cosa, boleto, está diciendo la gente que si petardea no sé qué rollos, voy a llamarte por. Vamos a llamar por el Skype y a tomar por saco. O sea, os llamo o os muteo por aquí, ya os estoy. Ya os estoy llamando. Aquí os meto el mute de mi vida. Y ya está, porque estáis. ¡Hola, boleto! Buenas, buenas. No sé si aquí escuchas mejor ahora, no sé. Pues no sé lo que diga la gente, creo que se oye más o menos igual. Pero la gente, pues está tiquismiquis esta noche, sin más. O sea, un saludo a los tiquismiquis. A ver. Pregunta, mira, te pregunta por ahí, ya que tenemos preguntas sobre la LPL. Pregunta Gersir, ¿qué fue de Insect? Parece que ha bajado mucho de nivel, ¿no? No es que ha bajado, es que no juega. Insect es, si no me equivoco, está en Royal Never Give Up. Y el titular es MLSG. Insect no ha jugado más que dos partidas, si no me equivoco, en toda la temporada. Fue una serie que jugaron después de la IEM, que supongo que del viaje y tal estarían cansados y no podían jugar con el titular. Y bueno, básicamente no ha jugado nada, entonces no se puede hablar de él, porque se supone que está mal, pero es que claro, el titular es MLXG, que MLXG es una máquina, es el segundo mejor jungla de China, con mucha diferencia, incluso está Dandy ahí, ¿eh? O sea, pongo a MLXG a día de hoy mejor que Dandy, pero no porque haya Dandy bajado muchísimo, que también obviamente algo ha bajado, pero sino por el mérito que tiene MLXG, el nivel que está mostrando jornada tras jornada, que es brutal. Y hay un montón de preguntas. También preguntaron, ¿a qué hora es la LPL? Mañana los playoffs empiezan a las 7 de la mañana y la segunda serie es a las 11. La primera serie es Snake, no, perdón, LGD contra Vici Gaming y la segunda a las 11 es Snake contra Invictus Gaming. Van a ser toda esta semana, acaban el 23 con la final y el 18 es como la línea, porque la LPL en vez de hacerlo todo segmentado tienen todos los playoffs juntos. Entonces, toda esta semana van a ser los playoffs, toda. Entonces podéis ver en la Sportspedia, en el link que ha puesto Juste, que le pasa a Juste, perdón, podéis ver todos los horarios, pero básicamente es cada dos días o cada día va a haber partidos, cuartos, semis, etcétera. Juste, ¿qué opinas de que los chinos tengan 6 centímetros de pene de media? Me da igual, o sea, no es algo que me preocupe y ya está, sin más. Preguntan por aquí, ¿qué tal Isihun? Isihun ya sí. ni me acuerdo en qué equipo estaba, no te voy a engañar, ¿era Vici no o Invictus? Era Vici Gaming, sí. Dios, he dicho la primera, a ver, pero he dudado y he ido por Invictus, fíjate. ¿Qué tal? Es una pregunta interesante, importante, porque básicamente no es el mismo Isihun que se veía en Corea. A ver, si alguien ha seguido la LCK el año pasado, en el Mundial un poco se vio, Isihun era una bestia con Azir y con Xerath y con campeones de daño sostenido a distancia, básicamente, o a una media distancia, y este año no está tan jugando así. Está brillando mucho con Lissandra, porque lo que hacen en Vici Gaming es que juegan alrededor de Dandy, el jungla. El año pasado jugaban muy tácticamente, jugaban mucho a la estrategia. Este año no juegan tanto a la estrategia, sino juegan mucho más al estilo de Xiao Gu del año pasado, en el sentido de que el carry es el jungla. Entonces, está jugando mucho más Isihun como una especie de support de AP, pero sin jugar tantos Lulus y tal, sino jugando más bien campeones de CC, ¿no? Yo digo que la Lissandra me ha sorprendido mucho, su Lissandra es muy muy buena. En una entrevista de Score dijo que piensa que Lissandra en fase de línea es de los peores campeones del juego, pero sin embargo puede luego tener mucha utilidad en teamfight. Yo no estoy de acuerdo del todo con ello, pero al menos demuestra que el campeón lo tiene manejado o controlado a un nivel muy alto, básicamente. No sé si la gente tiene más preguntas. Había una de Basil que te preguntaban. ¿Basil es el mismo Basil, de DBQ? Sí. Es el mismo, ¿no? A ver, sí, es el mismo, pero es que no juega. O sea, no sé cómo lo ha visto. Hay una partida que sí que ha jugado. No me recuerdo si en el piel o en qué era. Pero Basil no está jugando nada. Basili básicamente está en el gimnasio todo el día, que es lo que hacía ya antes, así que tampoco ha cambiado mucho. ¿En el gimnasio Pokémon o en el gimnasio de verdad? En el de verdad. ¿Tú lo has visto? ¿Has visto alguna imagen de Basili y usted? No, porque está atomazado. Está matísimo. Vamos, que parece de Cloud9, pero de CSGO. Espérate, tengo ahora curiosidad por ver a Basili. Voy a buscar una foto. A ver si paso una imagen, espera. Vale. Pero vale. Basili, ya os digo que no está jugando nada y no tiene posibilidades de jugar, olvidaos. O sea, si juega sería el caso más raro que he visto yo en mucho tiempo. Ah, Basili es este señor que está aquí de lado con la camisetita tal. Sí, ese. Joder, con Basili. O sea, dentro de la heterosexualidad está bastante correcto, Basili. Claro, a lo mejor es. Efectivamente. A lo mejor también te digo que aquí, cuando estaba en el MQ, no se le veían las mismas tablas, ¿eh? O sea que. Las cosas como son. Las cosas como son. Eso para empezar. Tengo más preguntas sobre más equipos. Quiero hablar sobre algunos que ya hemos visto fuera, como por ejemplo Xiao Gu. ¿Qué pasa con Xiao Gu? Sí. ¿Qué pasa con Xiao Gu? Porque los veíamos, no conseguían hacer tampoco gran cosa en Katowice. ¿Qué pasa ahora con Xiao Gu?
A ver, Xiaogu en realidad ha pegado un bajón brutal. RNG, por ejemplo, Royal Navy Farm no lo ha pegado tanto. Siguen jugando un estilo muy parecido y sobre todo a la última jornada mostraron más cosas de cómo están organizados y tal. Pero Xiaogu ha pegado un bajón brutal. El medio Doinbi estas últimas semanas no ha estado. No sé la razón exacta, lo he buscado por todos lados, no solo para este programa, sino ya antes. Sé que ha jugado muchísimo Borisal y ha jugado otro, Mortred, que no lo conoce ni el Tato. No ha jugado mal, pero tampoco es muy muy bueno. El problema de Xiaogu es que han perdido toda su esencia. Es decir, aquel equipo que jugaba teamfights, que ganaba todas las teamfights a partir de menos de 10k, que era realmente buenísimo en late game, ya no existe. O sea, ahora mismo Xiaogu lo ha pervertido Uzi de tal manera que Uzi es el único que está mostrando un nivel muy alto en Xiaogu. Todas las fases de línea las gana de forma agresiva, arrasando con la de carry enemigo. Pero luego ves como que juegan también alrededor de él. Juegan como dándole muchos recursos, algo que hacía Oh My God mal y que lo está haciendo Xiaogu mal. A mí me preocupa mucho Xiaogu porque ha tomado una decisión que no me gusta nada, que podía haberla tomado, es una cosa que comenté a principio de temporada, que como hagan esto les va a salir mal, y es que están poniendo en el centro, en el foco de atención a Uzi, que sí, que algunas partidas las hacen muy bien, pero en general les falta organización, les pillan muy fácilmente, muchos equipos de Early Game les están ganando y no sé, no les veo muy muy fuertes. Si no me equivoco, los playoffs, por haber quedado primeros de fase de grupo porque hicieron una primera ronda del LPL brutal, están en semifinales directamente, pero es que cualquiera de los que, o sea, Edward Gaming seguramente gane en los cuartos, si se enfrentan a Xiaogu, veo a Edward Gaming arrasando contra Xiaogu perfectamente. Dice Rulo Mercury, ey, que Peko también juega muy bien cuando está y hasta a veces mejor que Uzi, atención. Sí, estoy de acuerdo. El problema es que eso no lo creen en Xiaogu, lo que acaba de decir Rulo Mercury. Pues o tienen algún otro tipo de problema. De hecho, los rumores acerca de Doinbi es que había problemas entre Doinbi, la novia de alguien y no sé qué, por eso no jugaba, pero es lo único que hay, ¿no? Rumores. Sí, bueno, pero no me fío yo mucho de eso, pero sí, eso es lo que se dijo, sí. Esos son los rumores, ya está, salseo, hay que meter un poco de salseo, no vamos a ser serios todo el rato. Son las 21:55, a las 10 os decimos, si eres de Madrid, punto número uno, si sois de Madrid quiero que pongáis capa en el chat. Si pudierais venir a Madrid, quiero que pongáis capa en el chat. Y a las 10, a las 22, en 5 minutos, os contamos qué vamos a hacer en Madrid el domingo. Atención, a las 22 contamos qué vamos a hacer en Madrid el domingo. Así que avisad a todo el mundo, si tenéis amigos de Madrid o lo que sea, avisadles y ya está. Ahí tenemos los capa. Ahí tenemos los capas. Soy de Madrid, no capital. Manu Krueger haciendo la troleada. Pero bueno, escucha que Madrid tampoco es tan grande, ¿sabes? Que no es China, que podéis acercaros. Avisad a vuestros amiguitos que sean de Madrid porque en 4 minutos os contamos cositas. ¿Vale? Ahí está la cosa. Me estoy por preguntarte por más equipos. Royal, cuéntame de Royal Never Give Up. Bueno, Royal es básicamente de los dos que fueron al IEM que el menos bajón pegó. Pegó un poquito, pero tampoco mucho. Y a nivel individual han mejorado muchísimo todos los jugadores, todos sus jugadores. Por ejemplo, Looper está brutalmente bien, está jugando genial, su Poppy es excepcional. MLXG, que ya lo expliqué antes, también está muy muy bien, juega muy agresivos y gana muchas partidas él solo. Xiaohu ahora también está muy bien porque Azir está de vuelta y era considerado el mejor Azir del LPL. Incluso yo diría que ahora mismo también es el mejor Azir del LPL, aunque también brilla con LeBlanc, por ejemplo. Ha vuelto Namei no estuvo en la IEM, Namei el que no le suena era aquel AD Carry de Edward Gaming prometedor que jugó una fase regular y unos playoffs brutales en China y que luego se desinfló en el Mundial y que el año pasado no hizo absolutamente nada, sí, pues bueno. Está jugando muy... ¿Dime? No, cierto. Porque está jugando muy muy bien ahora mismo, está jugando muy bien con Sivir y ha reemplazado a Gux, que al final al cabo jugaba a Tristana, luego a la jugaba a Bar. Y luego, obviamente, teniendo un support como Mata, que recibe muchos bans y encima abusa muchísimo de Alistar, también te ayuda para jugar bien, la verdad. Pero lo de Mata, yo diría que uno de los jugadores que menos ha bajado el nivel, o que no ha bajado, sino que ha incrementado, por así decirlo, en China, es Mata, sin lugar a dudas. Mata es descomunal, partida tras partida, no hay partida que le salga mal. Y luego, un equipo que quiero hablar de él, aunque háblame. No me lo has preguntado, Juste, porque me parece fundamental. Te voy a hablar de todos los que participan en los playoffs, porque hemos hablado de casi Perfecto. Todos. Pues Team World Elite para mí es la clave de estos playoffs. El que no tenga ni idea, lo único que le suena a Team World Elite en los últimos, digamos, 2 años es que han llegado a la final de la IEM de Katowice el año pasado de forma sorprendente con Spirit.
A ver si va a ser que el beneficiado de que Spirit se haya movido a Fnatic no es Fnatic, sino Team World Elite, porque están a un nivel brutal. Uh-huh. Están jugando muy bien como conjunto, de los que más destacan como conjunto en el LPL. 9-5-7 el top laner es bastante bueno, es muy polivalente y juega de todo. Además, en este meta de tanques, curiosamente no abusa tanto de tanques y sorprende por eso a los enemigos. Condi es el robadragones, es el, ¿cómo se llama?, el bandito de la LPL. ¿Cómo era el? Ay, Frederick. Sí, es el Frederick de la LPL, pero además es muy muy bueno en el resto de las fases. Juega agresivamente en principios de partida muy muy bien, con Kindred, Lee Sin, Graves. Y luego Xiye y Mystic, que son el medio y la de carry, son una pareja perfecta. Juegan mucho a campeones de poke, le gusta mucho el combo Corki en medio, Mystic con Ezreal. Y la sinergia que tiene es brutal. Y Zero, que si no lo sonáis, Zero estaba en aquel Stanhorn que llegó a la final contra Samsung, si no me equivoco. Básicamente, Zero ahora está jugando también muy bien, tiene un bardo muy bueno y es el maestro de pensar de Team World Elite. Team World Elite es un equipo que no destaca por sus jugadores, no destaca por el nivel individual de sus jugadores, pero cuidado, porque puede sorprender muchísimo en los playoffs. Y está en el lado del bracket, en el que, si no me equivoco, también están Vichy Gaming en LGD. Mm-hmm. Y le va a poner muchos apuros al que gane. Yo creo que va a ganar LGD, por cierto. Y le va a poner muchos apuros si gana a RNG también. Invictus Gaming. He leído varias veces que Rookie se está haciendo una... A lo mejor me cuelo, pero yo he escuchado a Rookie decir que está haciendo una temporada interesante. ¿Cómo está Invictus sí. Gaming ahora mismo? Es que Invictus Gaming es Rookie, no hay más. O sea, Invictus Gaming, ¿no?, es un conjunto. Sí, sí. Vale. Tiene a Rookie, el loco de Citadel, que de vez en cuando gana, y de hecho juega hasta Kayle top, pero ya está. Kid, que al menos no se suicida en la posición de jungla, porque es más difícil, no estar en fase de líneas, pues lo tiene más complicado. Pero tampoco hace mucho, tiene muchos fallos mecánicos. Es bueno con Gragas, pero poco más. Y luego Rein, que es una de carry nuevo coreano, que compite con Time en la posición de tirador. Rein juega bien, es más decente que Time, es bueno con Kog'Maw y con Ezreal, pero tampoco me gusta a mí personalmente. Y luego Kitis no destaca, Kitis es uno más, es un support más, un support en un montón. Entonces, Invictus Gaming es, si Rookie tiene el día ganarán, si Rookie no tiene el día perderán, no tiene más. ¿Quién nos queda por ver? Que hemos visto Invictus, Snake no lo hemos visto. Y Edward Gaming, pero... Y Edward Gaming, creo que son los dos últimos que faltan. Sí, son los dos últimos que nos faltan. Además, sí, yo creo que me hables de Edward Gaming por Pawn, que he escuchado que no está tan bien. Athena, que viene de Ever. Y eso, o sea, que vas a hablar de Edward, pero háblame de Snake. Edward, para cerrar. Snake, básicamente, es un equipo muy innovador, siempre ha sido en China, desde el aplastar en top que llevaba Flandre. Es un equipo muy creativo, de hecho, ellos quieren considerarse el equipo creativo de la LPL, no les importa tanto ganar, sino el hecho de ser innovadores, ¿no? Y este año han sido innovadores en la LPL porque es de los pocos equipos de la LPL que abusan mucho los cambios de línea, que lo hacen muy muy bien y que encima ojalá hubieran ido ellos a la IEM, en el sentido de que, aunque son, digamos, no son el mejor equipo de China, a nivel de esos problemas que mostraron los equipos chinos en la IEM, no los habría mostrado Snake tan exageradamente, o al menos yo creo que no los habría mostrado. Luego Flandre, el que me conozca sabe que yo soy un fanboy de Flandre, a mí Flandre me encanta, me parece un top laner brutal, es que es buenísimo, ojalá fuera a un campeonato internacional, porque realmente es el top laner estrella de ese equipo. Luego ZZR es una locura, es solo una locura en el sentido de que está loco, no sabe jugar bien, o sea, juega a arriesgar todo el rato y le cuesta muchísimo adaptarse al meta, juega sobre todo de Rek'Sai y Elise y abusa de ellos como si no hubiera otros campeones en el juego. Luego Tank, que es el medio, se ha mostrado sólido últimamente, da miedo con Twisted Fate porque lo usa muy bien para rotar por otras posiciones, pero vamos, que tampoco hay mucho más. Y luego Crystal tiene un nivelazo con Kalista y juega muy bien hipercarries desde ya hace muchísimo, cuando se jugaba Juggernaut el año pasado fue él el que primero que la jugó, pero un montón. Tom no creo que juegue, que lo han preguntado ahora mismo, no creo que juegue. Y luego Erla es un support como support, no solo support, sino que encima juega todo lo que sea support, en el sentido de que está todo el rato apoyando, no sabe hacer engage, no sabe intentar iniciar, ni tampoco intentar provocar algo en el enemigo, simplemente se dedica a proteger a sus compañeros. ¿Cómo? ¿El Adrian de la LPL? Sí. Pero no está dentro de los supports de la LPL, no está al nivel de Adrian, ¿vale? Sería más mitad de la tabla, vale, dentro de los supports. O sea, Adrian es el extremo del support del pulsacuras de toda la vida, ¿no?
Sí. Y Ela no llega tanto, está un poquito en punto medio. Vale. De acuerdo. Edward Gaming. Y luego. Dime. Edward Gaming, sí. Dale, Edward cabrón. Gaming. No, este año es un poco extraño para Edward Gaming porque es el peor split desde la fundación, básicamente, de Edward Gaming. Y sin embargo, sigue siendo el más sólido. Sigue siendo el equipo que menos debilidades tiene en todas las posiciones y en todas las estrategias de juego. Te puede sacar cualquier cosa. Coro se ha estancado totalmente. Coro no acaba de destacar. Lleva toda la temporada igual. No, a mí no me acaba de convencer el estilo de Coro a día de hoy. Luego Klyarlov sigue siendo el alma de ese equipo. Klyarlov te gana una partida al solo. Tiene un 8 con dash de KDA total, que es brutal para un equipo que no ha quedado ni primero ni segundo. Se ha quedado segundo de su grupo, pero que no está entre los dos mejores de la LPL en base a la clasificación, ¿no? Te puede ganar con picks del meta, pero también te puede jugar un Nunu, un Nocturne, un Rengar, incluso su Evelynn, a veces la banean. Básicamente, no sabes cómo. Los equipos chinos todavía no saben cómo apañárselas para jugar contra Klyarlov. En medio, como bien decía Juste, Azina está muy, muy bien. Azina ha jugado muy, muy bien esta temporada, aunque se ha sido muy criticado. Juega muy bien y suplanta bastante bien a Pawn, aunque Pawn tampoco ha bajado tanto el nivel, pero creo que la aparición de Azina no le ha puesto más presión a Pawn y no ha hecho que sea más competitiva esa posición. Básicamente, ambos juegan como intentar snowballear otras líneas o distraerla cuando están en una teamfight e intentar moverse para que el enemigo se centre en ellos en vez del verdadero carry, que es Deft. Deft es un carry muy, muy bueno, sobre todo pasivo. Antes jugaba más agresivo el año pasado, este año juega sobre todo muy, muy pasivo, es como Reckless, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Y juega muy buenas calistas, muy buenos Lucians, muy buenos Sivis, pero muchas veces el equipo no es capaz de protegerle lo suficiente cuando juega, por ejemplo, Kalista, ¿no? Y luego Meiko, como PYL este año no puede romear tanto, Meiko se ha alzado como el mejor, digamos, roamer de toda la LPL, junto a Mata. Es buenísimo jugando cuando tiene que irse a medio a forzar kills o cuando tiene que ir con su jungla con Klyarlov. Pero Meiko, claro, el primer año pegó esa motivación porque no lo conocía nadie y empezó a jugar brillantemente bien. Pero como Coro, creo que se ha estancado un poquito y no está progresando, pero es que tampoco puede progresar mucho más en el contexto de Edward Gaming, ¿no? Ojalá todo sí, se dicen por ahí. Sí, pregunta si es falso que Def va. Bueno, no pregunta, pero dice, ojalá vuelva a jugar como cuando está en Corea. Sí, está jugando como juega ahora mismo en Corea. Creo que he expresado bastante mal lo que ha dicho. Sí, te has expresado mal. O sea, has dicho que está jugando como está jugando ahora mismo en Corea. No. A ver, básicamente Citizen dijo, Death vuelve a jugar como cuando estaba en Corea entonces. Ah, y yo la firmo. Tú lo firmas. Sí. Vale. Sí, sí. Vale. Perdón. Mi retraso, mis normas. No, sí fue problema mío también. ¿Qué es lo que iba a decir? Ya son las 16, o sea, nos hemos pasado sí, un dale. Poquito. Pregunta a la gente, ¿de qué va esto hoy? Esto va de la, bueno, de la LPL, vamos a hacer un repasito también a la LCK y a la LMS y todo eso. Pero principalmente LPL, que para eso está aquí el señor Boleto, que además casi no lo traemos nunca y por una vez que viene, pues le dejamos que hable todo lo que quiera. Y así cuando alguien diga, pero tú no sabes de la LPL, y le diré, perdona, yo escucho un programa de la LPL más que tú. FR Bonletov, os voy a poner aquí en un segundo el Twitter para que le echéis un vistazo. FR Bonletov, como sea, me da igual. Aquí tenéis el nombre, ya sabéis cómo funciona la cosa. Ah, mira, ya lo ha puesto ahí el señor Boleto, que también se lo sabe perfectamente. Y ahora falta contaros qué es lo que vamos a hacer este domingo. Este domingo, damas y caballeros, nos vamos a ir, atención, al Pixel Bar de Madrid y desde allí vamos a hacer la previa. A las 4 de la tarde, de 4 a 5 haremos la previa de la LCS Europea, de las finales de los playoffs de la LCS Europea, en donde además Boleto va a estar allí en directo desde Rotterdam. No haremos conexión especial, pero Boleto, ¿lo vas a ver allí? Sí, lo voy a ver en el estadio, en el Rotterdam Ahoy. Si alguien va a ir, por cierto, y está en el chat ahora mismo y quiere ayuda, porque yo estoy de Erasmus en Holanda y más o menos no entiendo holandés, pero me entiendo el país, por así decirlo. Si alguien necesita ayuda o cualquier tipo de guía, me puede preguntar, básicamente. Pues eso, vamos a estar allí a las 4, vamos a hacer sorteos, vamos a sortear cositas, camisetitas, vamos a sortear cofres, skins, etcétera. Así que
si tenéis interés en venir, o a ver quién quiere venir, que poned capa en el chat y ahora lo iremos difundiendo. Pixel Bar de Madrid es un bar de deportes electrónicos que está por la zona de Argüelles. No sé si lo conocéis. Si estáis por ahí cerca, ya os iré dando el follón todos estos días. Además, tendremos invitados especiales y podréis estar allí viendo el programa con nosotros y además participando. No es obligatorio, pero os daré el follón a alguno. A ver si, no sé si quién va a venir, pero mira, Denko9612 pone Kappa Pride. No sé qué significa. Yo no puedo, Gedeikel. Sois unos llorones todos. Que lo sepáis, el boleto va a posta, ¿no? ¿Cómo que el boleto va a posta, no? ¿Qué es eso? Ah, lo de Rulo Mercury. Efectivamente. No creo que sea un chiste de Rulo. ¿O sí? ¿O no? Ojalá pudiera ir. No, un segundo, que eso es gracioso. El otro día estaba viendo la final de LAN y estaba diciendo el caster todo el rato, el comentarista estaba diciendo: no os olvidéis de comprar los boletos para la final de Wildcard. Yo estaba pensando, ¿en serio dicen boletos para entradas en Sudamérica? Yo no lo sabía. En serio, y entonces ahora, por eso... Claro, ya sabéis, el domingo por la tarde, a las 4 de la tarde, tendremos programa especial desde Pixel Bar en Madrid. Y vos, es que tú eres más de alemán que de otras cosas, ¿verdad? Es lo que hay. Es lo que hay. Aquí. Hay copas gratis, no hay copas gratis, Caolian, pero pasaros, ya sabéis, el domingo por la tarde, a las 4 de la tarde, tendremos programa especial desde Pixel Bar en Madrid. Y vosotros, uy, le he dado una hostia al micro, no pasa nada. Y vosotros podréis venir con nosotros a disfrutarlo y todas esas cositas. Entonces, seguimos, porque además estamos ya con los playoffs. ¿Cómo es el formato de los playoffs, Boleto? Porque aquí veo round one y veo que Snake ya lleva un puntito. ¿Eso qué significa? ¿Mejor seed? Ah, bueno, cuéntamelo, sí. Sin más, cuéntamelo. Eso se me olvidó de explicarlo, a ver. No pasa nada, volvemos. Nada, simplemente rápido. En China, como había dos grupos, lo que hicieron es que el primero y de cada grupo pasa directamente a las semifinales, el segundo de cada grupo pasa directamente a los cuartos de final, y el tercero y cuarto de cada grupo se enfrentan entre los distintos grupos, es decir, el tercero del grupo A se enfrenta al cuarto del grupo B y viceversa. ¿Qué pasa? Que para hacer una distinción a los chinos se les ocurrió, a mí no me gusta nada, pero es lo que hay, se les ocurrió que vamos a darle una victoria al que quedó tercero en la fase final, perdón, en la fase regular, como beneficio por haber quedado tercero con respecto al que ha quedado el cuarto. Entonces, es un mejor de 5, pero a pesar de ser un mejor de 5, el que ha quedado tercero, en este caso Snake y Bit3 Gaming, tiene una victoria extra, no tiene más. Yo lo veo bien. Ya está. Pilar tenía preguntas, cuando quieras se las puedes hacer, o por ahora lo tienes todo bien. No, a ver, mis preguntas van referentes para más allá, o sea, sobre todo para el MSI de cara a los mundiales. Una de las primeras preguntas que quería hacerle a Boleto tal y como está evolucionando el meta y la utilidad que están cogiendo, bueno, la utilidad, la presencia que están cogiendo Kindred, Ekko y personajes así, ¿crees que China va a dar un pasito para adelante o va a dar un pasito hacia atrás conforme está evolucionando el meta? A ver, el meta debería, como región, ¿vale? Por lo que dices y tiene sentido, debería favorecer. El problema es que los dos equipos que más probabilidades tienen de ir a día de hoy, probabilidades por favoritismo, no porque estén en la final o lo que sea, que son Edward Gaming y LGD, aunque RNG podría estar ahí, no les beneficia, sobre todo a Edward Gaming. A LGD directamente nos da igual, porque LGD va a llegar al MSI. Si llega al MSI, va a fallar estrepitosamente, así que nos da igual. Aunque sean buenos con Ekko, Kindred, no es un caso que no podemos analizar. Edward Gaming no tiende a jugar tan agresivo en primeros compases de la partida y tampoco le gusta mucho a Kindred, a Clearlock, aunque lo juega, prefiere otro tipo de campeones. Pero Ekko en concreto... Si fuera el equipo que realmente se beneficiaría de esto, si fuera el MSI, es Royal Never Give Up, porque juega mucho al early game, a Looper se le da muy bien ese tipo de campeones, a MLSG también se le da muy muy bien Kindred o Grace, por ejemplo, pero claro, es que el tema es, ¿son lo suficientemente consistentes el Royal Never Give Up para ganar a Edward Gaming en un mejor de 5? No lo creo. Entonces, en contexto, yo creo que al MSI, como solo va un equipo chino, no debería favorecerles para nada. También está el problema de que Team Solomit o CLG va a ser el que vaya de Norteamérica, así que al menos será mejor que los norteamericanos. Espero, porque si no ya... si no ya... Ya no sé qué... Bueno, espera, que el año pasado ya vimos lo que pasó. Pero bueno, no en el MSI, sino en el Mundial.
Oye, Juste, ¿este año quién va a retransmitir la wildcard? Pues supongo que los de siempre, vaya. SL, LVP y luego lo harán. El clasificatorio a la wildcard lo hará Latinoamérica, seguro que sí. Y supongo que si se clasifica alguien de Latinoamérica, también lo harán por allí. O sea que si se clasifica Lion Gaming o el otro equipo, pues entonces irán para allá también. Lo harán el MSI. O sea, que por cierto, no le queda tanto al MSI como algunos nos pensamos. No sé cuándo empieza el clasificatorio al wildcard. Pero vamos, que eso lo le echaremos un vistazo ahora después. ¿Habrá retransmisión de G2V para acceso a Challenger Series? A ver, claro, pero eso es en mayo, ¿eh? Es en mayo. O sea, que todavía queda tiempo. Lo que sí que os puedo decir que vamos a hacer es, al igual que lo hicimos la otra vez con el clasificatorio abierto, la Challenger Series, con los distintos equipos y viendo varios partidos, estaremos también por aquí haciendo esa retransmisión, igual que fue también principalmente una idea de Boleto, el modo de hacerlo. A mí me moló. Boleto va a estar en Holanda haciendo de sus cosas, así que nos apoderamos de su idea y yo estoy, cuidado, que yo no puedo ayudar en eso, ¿eh? Ya, que, pero por eso digo que tú estás fuera, pero yo lo voy a seguir haciendo. Te la robo, la robo así como el que no quiere la cosa, ¿vale? Perfecto. Carrusel deportivo de la... Carrusel deportivo del Open Qualifier, ahí estamos. Correcto. Horarios muy malos, son todos por la mañana. El MSI, ya voy a ver, es por la mañana, pero no nos puede favorecer tanto. O sea, pero es que es por Shanghái, es que no hay más. Están haciéndolo en China. Claro, ¿en qué hora lo van a poner? ¿Cuando estén durmiendo los chinos? Claro, o sea, que no es que hayan dicho, oye, estamos en China, pero es que además vamos a joder a los europeos. No, están en China y lo van a hacer en el horario que les favorezca a ellos. Fin. Fin de la historia, Roscón de Reyes. Las cosas como son. O sea, quiero decir que no te lo digo a malas, que suena como muy a malas, pero no es de malas. Te quiero, Roscón de Reyes. Un besito. Pásatelo bien. También quiero a Nvidia, Más Gaming y Razer. No os vayáis nunca de mi vida, porque sois lo mejor del mundo. Vámonos. Ronda 1. Snake versus Invictus Gaming por un lado. Vichy Gaming contra LGD por el otro. ¿Cómo lo es, Boleto? Hazme esa previa y cuéntamelo. A ver, en el caso de Snake contra Invictus Gaming es un... Como bien decía cuando hablaba de Invictus Gaming, depende del día que tenga rookie. Pero si no tiene un día espectacular, Snake debería ganar. Uno, porque tiene una victoria ya extra. O sea, que aunque fuera ajustado, a Snake le favorecería. Y dos, porque tácticamente es un equipo superior. Tiene mejor estructura, tiene mejores líneas, exceptuando la línea de medio, como ya he dicho varias veces. Entonces, deberían ganar, no debería tener ningún problema. En el caso de Vichy Gaming contra LGD... LGD debería ganar sobrado, porque el nivel que está mostrando ahora mismo nos indica que debería ganar sobrado, pero es LGD. En los playoffs se crece muchísimo, es un equipo que se crece muchísimo en las fases de mejores de 5, por así decirlo. Entonces yo creo que debería ganar también. El caso es que Vichy Gaming tiene una faceta que es, sabiendo que la propia posición vuelve a ser la jungla por parte de LGD, y en el caso de Vichy Gaming es todo lo contrario, juegan alrededor de Dandy en las agresiones que pueda tener en el early game y cómo pueda controlar el tiempo de la partida por sus ganqueos, ¿no? Por sus emboscadas. Entonces, si son capaces de forzar que Amy esté en una mala situación y no dejan que se les vaya de las manos, sobre todo la bot lane, porque es la peor faceta que tiene Vichy Gaming. O sea, vamos a comparar a Endless y Caveman con Imp y PYL, es un poco abusivo ese cambio. Entonces yo creo que ahí Vichy Gaming, si intentan jugar pasivo en bot y intentan que Dandy salga muy beneficiado de la jungla contra Amy, tienen una posibilidad. Tienen la victoria esa extra, así que veremos si les puede ir bien. De todas formas, yo creo que va a ser un 3-1 o 3-2. Es decir, o Vichy Gaming no gana ninguna o Vichy Gaming gana una partida, entre más. ¿Cuál es tu favorito para ganar el torneo? A ver, Edward Gaming es clarísimamente el favorito. Pero más que nada porque son el único equipo a día de hoy que es realmente sólido. Que dices, vale, no me va a fallar, no va a jugar una partida realmente mala, ¿no? LGD puede dar la sorpresa, igual que la puede dar Royal Never Give Up. Sobre el primero porque... individualmente son mejores las líneas que Edward Gaming, pero porque son, es que realmente si cogemos individualmente los jugadores, hay pocos equipos en el mundo que puedan compararse a LGD. Lo que pasa es que tienen todos los problemas que tienen después, y aunque Wales, por ejemplo, haya salido tan desprestigiado del Mundial, Wales sigue siendo muy bueno y lo demuestra cuando de repente en una partida que está muy mal para su equipo, es capaz de casi ganarle solo y brutalmente. Entonces, el problema de LGD nunca han sido los jugadores, pero claro, contra Edward Gaming, por muy buenos jugadores que tengas, si el equipo rival es realmente sólido y tiene una fase, digamos, unos drafts, que es el problema que tuvieron el año pasado y por eso perdió Edward Gaming contra LGD. Si tienen una fase de drafts buena, que ahora por cierto está, ¿cómo se llama? Nunca me acordaré. Bueno, un drafter coreano que estaba también en un equipo clásico de MVP, que era muy muy bueno, perdón.
¿Cómo se llamaba? No me acuerdo, es igual. A mí no me mires. El caso es... ¿Cómo, perdona? Que a mí no me mires de cómo se llaman esas cosas. No, quizás Rulo, que está por ahí, lo sabe, porque creo que tiene bastante cultura en ese sentido. Pero, de todas formas, EDG debería ser mucho más sólido y debería ganarles sin problemas. Y luego Royal Never Give Up podría tener posibilidades de ganar a Edward Gaming si son capaces de joderles o fastidiarles en el early game, sobre todo con la presión de MLSG, aunque está Clear los delante y es tarea difícil, pero de todas formas es eso, es que Royal tiene una faceta que si son capaces de ganar en 10 minutos lo van a hacer de forma segura. El problema es que si en 10 minutos no ganan, es muy probable que un equipo tan sólido como Edward Gaming les pase por encima. Son demasiado irregulares y es lo que les puede pasar factura. Voy a buscar el entrenador de Edward Gaming y ahora lo digo. No es Homie, que dice Citizen. No busques mucho, porque tengo que hacerte más preguntas, sobre todo acerca del meta, porque se dice que si normalmente el meta cambia y tal. ¿Cambia el meta en China también o no? Ah, claro que cambia. De hecho, en China es la región que más cambia, porque tienen más series, tienen más fases, más, o sea, jornadas más largas, tienen más jornadas en general. Piensa que la LCS, la fase regular, acabó hace bastante. Por cierto, el coach es Rapistar. Que Rapistar era un jugador muy bueno, pero muy muy bueno, era la mente pensante de Azubu Frost y de Cyentus Frost. Entonces, básicamente lo que quería decir con esto es que en el meta en China cambia muchísimo. Sí, Rapistar lo está diciendo ahora mismo Rulo. Rulo meta es un en China cambia muchísimo. Un segundo, boleto. Rulo es un troll porque está aquí en la llamada, o sea, no sé. Ya, pero dijo que estaba muteado y por cualquier razón no podría hablar. ¿Qué coño? Por si el no caso le apetecerá, es... Rulo habla. Rulo. Ya, hola. ¿Has visto? Ah, vale. No tiene ningún problema. Nos está troleando sin más. Pues ahora muteate, que está hablando Boleto. Por favor, un respeto, Rulo. Boleto, continúa. En fin, me dice usted. El meta en China cambia muchísimo y de hecho el dos equipos son el claro ejemplo de ellos. Son Snake y Xiaogu. Xiaogu a principio de temporada está bastante mal. Digo, perdón, al revés. Bastante bien, muy muy bien. Y ahora está regular. Entonces... el tema es que básicamente el meta les ha influenciado muchísimo y tienen que jugar alrededor de Uzi y no se les da nada bien. Y luego Snake, todo lo contrario. El cambio de líneas les favoreció muchísimo en estas últimas fases del campeonato, pero realmente al principio lo pasaron mal con la comunicación interna, algo que también le pasó al EGD. El EGD es el mismo caso. El EGD tenía una comunicación horrenda, jugó fatal al principio de temporada y ahora jugó muy bien. Está jugando muy bien. Entonces... el meta influye más que en otras regiones, yo creo, en China. El caso es que no influye para bien, influye para mal, y ese es el tema. No se adaptan bien, y al no adaptarse bien, con que un equipo se adapte mejor que los otros, empieza a arrasar. Que es el caso de LGD ahora, o el caso de Edward Gaming en mitad de temporada, o el caso de Xiaogu a principios. Entonces, el problema es que muchos equipos que... es muy difícil saber qué equipo es bueno o malo, porque de repente cambian un parche y en China te cambian todo. Ha pasado, si no me equivoco, para Immortals en Norteamérica este pasado fin de semana. No fue tan exagerado el parche porque había más factores, como por ejemplo no haber jugado un mejor de 5 hasta ese momento por parte de Immortals. Pero aún así se nota y yo creo que en China es más importante, sin lugar a dudas. Por cierto, así noticia que tampoco tiene, no tiene nada que ver con esto, pero el Madrid ha marcado el tercer gol, por lo tanto, desempata y se pasaría de fase. Ya está, no, así como idea. Lo digo porque lo he escuchado, tengo los cascos puestos a tope de volumen y lo he escuchado y digo, pues ya lo voy a decir, por si alguien en alguna parte del mundo no se ha enterado de que Ronaldo ha marcado el tercer gol. Lamentable. No sé si alguien tiene más preguntas. ¿Alguien tiene más preguntas o no tiene más preguntas que hacerle por aquí al amigo Boleto? Boleto, si tienes más cosas que decir, porque yo estoy mirando favoritos, no favoritos, el meta, los equipos, algo más que quieras decir mientras la gente se plantea sus preguntas. Muchos, pero hay que hablar de otras cosas también, justo. No, no te rayes, y es que ellos van a hablar de la LCK y la LMS, que no es True League of Legends. De la LMS yo, bueno, ¿cómo? Mejor no digas eso de la LCK, ¿qué? Cuidado que dices. Pero de la LMS también hablaré yo un poquito, porque algo sé, y de la LCK obviamente también hablaré un poquito, así que no hay problema. Yo sí tengo otra pregunta. Venga. Yo también. De cara a los mundiales, y esto ya a lo mejor es tirar la piedra demasiado lejos, ¿qué equipo crees que puede evolucionar y dar cara? Si es que realmente crees que hay algún equipo que pueda llegar lo suficientemente bien en los mundiales y poder hacer algo.
¿O crees que China va a estar totalmente fuera de los mundiales? A ver, tanto como el año pasado no puede pasar. No puede pasar porque sería demasiado exagerado para los dueños de los conjuntos y por la microeconomía que tiene China no les beneficia para nada. De hecho, ya se están planteando muchos streamers dedicarse tiempo completo, o sea, que son jugadores también, porque es que no les beneficia jugar. Entonces, sería horrendo para la región de China hacer un mundial como el año pasado a nivel económico, ya no solo a nivel deportivo. Pero si me preguntas qué equipo veo que puede llegar a hacer algo sorprendente el mundial o que tiene potencial o cualquier cosa, se me ocurren dos. El primero es Team World Elite. No lo he mencionado en los playoffs porque creo que todavía está en una fase mediana. Es decir, pueden llegar a sorprender estos playoffs, pero les falta nivel calidad individual. Más o menos le falta alguna línea que digas, este Tokondi, el jungla, no destacan sobre el resto. Tienen muy buena sinergia, tienen muy buena organización y tienen también buena estructura y yo creo que se va a ver eso a largo plazo. Y yo creo que en el Mundial se puede llegar a ver. Espero que hagan algún cambio en esta, digamos, en intermedio, porque si hacen algún cambio que te sorprenda de un fichaje así bueno, como por ejemplo Kakao, que está libre, pero si hacen algo así, podrían sorprender. Y luego el otro equipo es Royal, porque al fin y al cabo Royal never give up, nunca se rinde. Entonces Royal tiene ya un plantel muy bueno, individualmente son muy muy buenos todos los jugadores de Royal, y ahora que han echado a Gus ya han puesto a Name, y no lo han echado pero está suplente, mejor todavía. Tienen potencial, han empezado las últimas jornadas a mostrar que pueden jugar también algo estratégicamente, algo, porque hasta ahora no mostraban nada en ese sentido. Entonces yo creo que si lo hacen bien también tienen potencial. Y luego Edward Gaming llegará al Mundial como siempre, y si no pasa algo extraño serán populados por algún equipo coreano, pero porque son un equipo tan sólido que para bien y para mal, son sólidos en el sentido de que te dan confianza porque sabes que van a jugar a una estrategia bastante variopinta pero que va a salir bien, pero a la vez tienen un tope demasiado limitado y sabes que contra equipos coreanos que tienen mejor estructura y que en algunas líneas pueden ser mejores, como por ejemplo la top lane sobre todo porque Coro está muy estancado, ahí no van a poder hacer nada. RNG y World Elite tienen sin lugar a dudas los dos equipos con más potencial a día de hoy, yo diría. Y LGD, que LGD son individualidades. Te pueden, claro, es que pones a LGD en Corea, los jugadores, y les pones con una estructura coreana, digamos unos entrenadores coreanos que ya tienen en realidad, pero me refiero a algo más serio, y yo creo que te pueden sacar un buen papel en Corea. Lo que pasa es que aquí como que pasan un poquito, sobre todo el Marin Imp, pero porque realmente se nota un montón en las partidas, como que se les va la cabeza y empiezan a jugar como si fuera solo Q, simplemente porque no tienen una guía, básicamente. Más preguntas. ¿Puedo preguntar yo? Claro. Sí. Vale, yo tengo dos preguntas, pero la segunda es a raíz de la primera. Esta pregunta es típico espectador de LPL, pero que no ve todos los partidos. O sea, Yuzi, desde que ha cogido la titularidad, ¿está jugando todo? ¿Todo? ¿Todas las partidas te refieres? Sí. No. A ver, vale. Uzi, sobre todo en las últimas jornadas, si no me equivoco, lleva unos 7 partidas seguidas jugando. ¿O 6? Pekko no ha jugado desde las... No series, partidas. Es decir, 3 series. En realidad no son 3 series, son 2. O sea que realmente Pekko ha jugado. El problema es que desde que llegó a la titularidad Uzi, cuando juega Pekko tampoco juegan como jugaban con antes. Claro, es que eso es lo que te iba a preguntar. Como has dicho que Yuzi ha pervertido, digamos, el juego de lo que era el equipo antes cuando jugaba Pekko de Xiaobu. Mi pregunta es, cuando Pekko está volviendo a jugar, ¿estamos viendo otra vez el Xiaobu que veíamos antes o estamos viendo el Xiaobu como cuando juega UZI? No, cuando juega Pekko están más perdidos que LGD a principio de temporada. Y eso es algo que me preocupa. Y es lo que decías, exactamente. Básicamente no están jugando como jugaban antes. De hecho, es que si nos vamos a los partidos que han jugado, Pekko ha perdido los 3 últimos partidos que ha jugado. O sea, no, 2 últimos partidos que ha jugado fue la serie contra EPA. Xiaobu perdió una serie contra EPA, que es un equipo que ni se ha clasificado a playoffs. Cuando Pekko de titular. Energy Pacemaker All, ¿no? Sí, Energy Pacemaker All, efectivamente. Estaba jugando Lucian, Pekko. Pekko nunca ha jugado un buen Lucian. Pekko no se destaca por Lucian. Pekko destaca por campeones que tienen más autosuficiencia en teamfights en late game y que pueden aportar más daño. De hecho, juega muy buena Vayne, juega muy buen Kog'Maw. Mao. Sivir también lo juega bien ahora que está de vuelta en el meta. Entonces, o Kalista también lo juega bien, pero tampoco tan bien. Entonces, no están jugando alrededor de Pekko, como hacen con Uzi, pero tampoco están jugando a proteger a Swift y alrededor de Swift, que es lo que hacían antes, con esos dos, un tanque en medio y un tanque en top, y autosuficientes. Están muy perdidos. De hecho, una partida, si no me equivoco, fue jugando Kayle top,
Vi, que Vi siempre ha jugado con tanques y no se le da bien, nada bien jugar con campeones que requieren manos. Entonces, me preocupa mucho porque además Peko no creo que le guste mucho no ser titular. Yo creo que Peko se va a ir en el equipo del Spiel. O fichará por el nuevo Edward eSports, porque el Alecarri no es nada bueno. Pero vamos, que yo creo que Peko se va a ir después de estos playoffs. Porque no encaja con ese equipo, básicamente, a día de hoy. Más preguntas. Dice Citizen Falso. Boleto, háblame de mi queridísimo Hart. ¿Quién es Hart? Joder. Hart está, para que no lo sepa, entrenador del EGD. Fue muy, muy criticado porque es que no estaban haciendo nada a principio de temporada. Sigue siendo criticado porque realmente no creo que haga mucho. Creo que es más bien la mano de Marin y de Acorn, que está como medio top, suplente, medio en analista. Es una cosa rara lo de Acorn. Entonces, Hart está, como diría Citizen Falso, es cute y ya está. Está ahí para tener una imagen. No me parece que sea muy influyente en las decisiones del equipo. Puede llegar a serlo, no lo sé, pero no me parece, porque si no habrían cambiado muchas cosas y no se habría visto lo que se vio a principio de temporada, que era un desmadre total. Y el EGD tendría muchos, muchos problemas. Y ya lo tenían. Yo creo que el EGD debería dar un vuelco total a su estructura técnica, básicamente. Más, no sé si tenemos más preguntas. Sí. Venga, lánzate. Y la última por hoy, que estoy dando mucho el tostón. No, no, no. Márcate un Dream Team, boleto. ¿De China? Personal. Sí. ¿De China? Bueno, el primero es Flandre. Por posición. Sí, sí, Flandre. Flandre es top. Pero es que eso me da igual lo que diga todo el mundo. A mí Flandre es Flandre, ¿sabes? ¿Eres, Flandre es ese top laner, fanboy o te parece el mejor? Es fanboy y me parece el mejor. Flandre es un top laner que le da igual el meta en el que esté, se adapta a todo, te juega a todo, te innova en cualquier meta y se puede adelantar a su enemigo, te puede carrilear partidas con, por ejemplo, una Poppy, pero él solo, y encima te puede usar muy bien el teleport, te puede hacer muy buen split push. El único defecto que le veo a Flandre es cuando es un meta de squishies, es decir, un meta de campeones en top que tienen poca vida o lo que sea, que suele suicidarse un poquito, pero tampoco es muy exagerado. Y luego a veces pierde unos contra uno que no debería, pero porque está desconcentrado sobre todo. Lo ha hecho muchas veces en entrevistas. En jungla Clearlove, pero tampoco hay duda ahí. El siguiente sería MLG, pero es que Clearlove es la esencia de Edward Gaming. Es el que hace que juegue bien Edward Gaming. Es el que realmente te puede ganar una partida al solo, de los pocos en China que te pueden ganar una partida al solo junto a Rookie. Y Rookie es el siguiente. Aun estando en Invictus Gaming me parece una bestia parda. Yo no sé qué hace Rookie todavía en China en ese equipo. Podría estar en otro equipo en China, pero yo sinceramente le recomiendo que se vaya ya a Corea a un equipo de alta tala, porque es que ahora mismo me parece que es muy muy bueno, incluso en el Mundial, después de todo lo que hizo Invictus Gaming, destacó. O sea, si la gente se acuerda, fue de los pocos que la gente se llevó una buena impresión de él. Gente que no lo conocía, porque en Corea no había llegado mucho a torneos internacionales con KT. Y luego en AD Carry yo pondría a Imp, porque Imp sigue siendo una bestia parda que también te puede ganar y te puede... Digamos, con Sivir sobre todo te puede jugar muy muy bien en equipo y sabe posicionarse muy muy bien y hacer boost cuando es necesario entrar y salir. Me recuerda un poco al estilo de juego de Sohail, me recuerda a él, para la gente que no lo conozca tanto, que lo dude. Pero bueno, si alguien lo conoce ahí y conoce a Sohail, yo lo mato aquí mismo, pero de todas formas podríamos decir que es un estilo parecido al de Sohail. Locuras medidas, vale. Y luego de support Mata, porque además tienes la pareja Impi Mata, pero es que Mata es también otros, el de los pocos supports que te pueden ganar partidas él solo, que es todo bien. Sabe jugar agresivo en early, sabe controlar la visión del enemigo. De hecho, RNG es de los mejores controlando la visión del enemigo en early, por mucha diferencia de todas las regiones, yo diría. Yo los he analizado a fondo muchas veces con la visión, cómo invaden la jungla enemiga y ponen visión siempre de una manera que saben dónde está el jungla enemigo en todo momento. Y además, que no solo se puede ir con tu jungla, sino también puede proteger muy bien a tu AD Carry. Entonces, en conjunto sería Flandre, Clearlove, Rookie, Imp y Mata. Pero es que, te lo digo en serio, ese equipo... Me haces un Dream Team de Corea y me cuesta mucho decirme que ese Dream Team de Corea me parece mejor que el de China. En China nunca han sido problemas las mecánicas individuales. Hay otras cosas. A nivel individual, realmente hay jugadores muy, muy buenos en China. ¿Más preguntas, chicos? ¿Nadie más? A ver, yo podría pasarme preguntándole cosas. No, no, hay que hablar de otras cosas, chiste. No, LCK y LMS. Venga, si hay tiempo, no te rayes. ¿No tienes más preguntas, Viral, o no? Sí, yo quiero que me hable más de Xiaogu. No sé, yo me esperaba más de ellos. Sí, yo también. Xiaogu, básicamente, en resumen, han tornado alrededor de Uzi, están jugando alrededor de Uzi todo el rato y no les está saliendo del todo bien y tampoco del todo mal, pero no es suficiente.
se han como decía al principio, se han corrompido por el estilo que de juego tan precioso que tenían, que era, nos da igual lo que el draft que hagamos, porque lo vamos a hacer mal, nos da igual el early game, somos tan buenos que en teamfight vamos a ganar. Eso ya no pasa. Entonces, veo que, de hecho, World Elite les ha ganado hace poco, veo que cualquier equipo les puede ganar. Entonces, es un equipo tan poco consistente que incluso en medio, ya no es que esté jugando el suplente de Doinbi por los problemas que tenía Doinbi, que es Borisal, no, es que incluso han metido a uno nuevo que se llama Mordred, que aunque solo ha jugado 2 partidas contra World Elite, es muy raro el estilo de juego de Mordred, no se parece nada a Doinbi. Borisal intentaba hacer algo parecido, pero Mordred todo lo contrario. No le veo ninguna sinergia a ese equipo, entonces veo que pueden caer contra cualquiera y quizás me confunda, pero tampoco son muy muy buenos en mejor de 5, aunque el año pasado sí que fueron capaces de ganar semifinales. Se vio en los torneos regionales que fueron capaces de ganar a Snake, pero Snake estaba en muy mal nivel y muy mal adaptado al parche. Y sin embargo, cuando se enfrentaron a Invictus Gaming, les ganaron Invictus Gaming de forma descomunal, cuando nadie se lo esperaba, por eso, porque el mejor de 5 no les favorece. Entonces, la verdad es que es una decepción lo de ese equipo. Es el LGD a la inversa, ¿no? El LGD que tenía que haber pasado en vez de a finales a principio, porque todos decíamos, bueno, con Uzi les costará unas semanas. Fue todo lo contrario. A las primeras semanas muy bien, pero a partir de ahí se han desinflado muchísimo. La IEM les tuvo que haber afectado de una forma psicológica tan bestia para lo que ha pasado. De hecho, lo comentaron. Un día dijeron, no, es que a partir de la IEM empezamos a replantearnos más nuestro estilo de juego porque veíamos que equipos internacionales nos ganaban. Y creo que se ha replanteado tanto el estilo de juego que han empezado de tanto de cero que ya no juegan a nada, básicamente. ¿Más preguntas? Pasamos. En el chat han preguntado una cosa que, bueno, también estaría interesante saber. Márcate lo mismo del Dream Team, pero al revés, la decepción por línea. Ah, mira, se me ha gustado bien. La decepción por línea, vale, a ver. Deja pensar un poquito, porque no es fácil. En top, entre Vi, el top laner de Xiao Gu, ¿vale? O diría. Sí, es que no hay. O Korowan, pero bueno, Korowan está más neutro, no está mal, pero no está progresando. Entonces yo diría que Vi el de Xiao Gu. Luego en jungla. Podríamos decir, no, es que tampoco me parece que sea una decepción. Estaba pensando en TBQ, porque TBQ al fin y al cabo, aunque fuera el malísimo del EGD, tampoco ha mostrado ninguna faceta en Omegot. Sigue jugando muy buen Lee Sin, pero ya está. Tampoco hace mucho más. La verdad es que me cuesta mucho decir un mal jungla en la LPL. Un jungla, no mal jungla, pero que te haya decepcionado, que digas, vale, no está jugando a un gran nivel, porque Klingerloff está jugando muy muy bien. Shift es el de los pocos que se salvan en Xiao Gu. En Bitchy Gaming Dandy obviamente juegan para él. En Invictus Gaming Kit no te ha decepcionado porque lentamente pensabas que iba a ser una mierda y tampoco es tan mierda. Es malo, pero se entiende porque era una de carry que era penoso. ¿Qué más nos queda? El Snake. Vale, sí, vamos a decir CCR, ZZR o CCR, porque básicamente tenía progresión, parecía que iba a mejorar este año y sin embargo ha pegado un bajón bastante considerable. Sobre todo juega Rek'Sai y Elise y no juega nada más. Entonces, no se adapta nada bien. En medio, bajón más bestia, iba a decir Wailes, porque pasando lo que hizo en verano el año pasado, el bajón es considerable. Pero creo que Isihun es en la mayor decepción. Porque Isihun venía con la imagen de que iba a jugar con ese Azir de forma controlada, que vale, cambiabas a tu medio que tenías antes por Isihun y decías, bueno, pues es una, en teoría, una mejora, ¿no? Pero tampoco te creas que ha sido una mejora, tampoco te creas que está mostrando mucho mejor nivel. Sí que lo hace de vez en cuando bien y tiene buena sinergia con Dandy, pero no me parece que ha sido clave. Entonces sí, creo que Isihun, sobre todo porque el único campeón con el que destaca es Lissandra, básicamente. Y eso habla muy mal de un midlaner cuando solo destaca con un campeón. Luego, en la posición de AD Carry, Peko. Diría que Peko, porque aunque jugó bien al principio de temporada pegando un bajón brutal, pero brutal, y es una TNT, como le llamamos antes, tenía prestigio, Peko no tiene prestigio, incluso el nombre, o sea, pasar de llamarte una canción de, diré, ahora no me sale, ¿eh? AC/DC. AC/DC, efectivamente, no me salía, no sé por qué. Pasar de llamarte una canción de AC/DC a llamarte Paco, pues no es muy prestigioso, que digamos, no, pero...
fuera bromas, Peko ha bajado mucho el nivel. Y luego el support, en realidad no es por bajón de nivel, sino porque ni decepción, es porque debería estar ya fuera de ese equipo, debería estar fuera del piel y en la del piel es Mor. Es tan malo, yo no sé por qué está en Xiaogu todavía. Mor estuvo en Norteamérica y a día de hoy no hacen nada. Es que vi, por ejemplo, que es la decepción en top. Y he dicho, por cierto, cuatro decepciones son de Xiaogu, lo cual no es casualidad. Pero es que Mor es malísimo, pero malísimo. O sea, falla más cosas que acierta y tampoco intenta muchas. Entonces es como, no es proactivo, es muy reactivo, juega muy a proteger a Uzi, que realmente es el que te gana la línea. Y encima luego en fase en teamfights falla muchísimas veces. O por no decir tantos de Xiaogu, también creo que Meiko ha decepcionado un poquito, porque se ha estancado y se esperaba que mejorara. Pero tampoco es que sea malo, simplemente es que se ha estancado. O sea que en resumen sería Vi, ZZR, luego en medio Isijun, Peko y Mor. Que en realidad ese equipo tampoco está mal. Si coges individualidades, no es tan malo. Ese equipo optaría a top 4 en el LPL. Perfectamente. ¿Algo más? ¿No? ¿Sí? No. No. Pasamos ya. Pasamos ya que estamos por aquí enseñando lo que viene a ser la LCK. Vamos a hablar de bueno, vamos a hablar, ¿no? Vamos a echarle un vistazo rapidísimo a la temporada regular de la LCK y de la LMS. Mañana, por cierto, lo tenéis, creo que es a partir de las 10 de la mañana por SL España, ¿vale? Estos son los equipos que han jugado en la LCK: Africa Freaks, DJ Entus y Nerging Wins, junto a Monster, anteriormente conocidos como EM Fire, Cater Rollster, Lonzu Gaming, Rockstiger, Samsung Galaxy, Svenus, Sonic Boom, SK, Telecom T1. Vamos a ver cómo han quedado, ¿de acuerdo? Empezando por el último, Condum Monster con 1-17, Svenus, Sonic Boom con 2-16, DJ Entus con 8 victorias, 10 derrotas, Lonzu Gaming lo mismo, Samsung Galaxy 10-8, y luego tenemos Africa Freaks y Inner Wins también, pero esta vez clasificados clasificados para los playoffs. SK Telecom T1 12-6, Kata Rollster 13-5 y Rockstiger 16-2. Varias cosas, vámonos a los equipos que están clasificados para los playoffs. Vamos a pasar a la siguiente pestañita y le echamos un vistazo. Los equipos clasificados, ya sabéis cómo funciona, son los dos últimos clasificados que se enfrentarán en un mejor de 5 en el primer round, y luego van a ir escalando, subiendo esta escalerita que podéis ver aquí. Os la voy a acercar. Epa, le he acercado demasiado. Y el equipo, de acuerdo, esto va de la siguiente manera: el equipo que queda primero en la liga está directamente en la final, y luego van en orden inverso en cuanto a posición. Los dos últimos, pues entonces se enfrentan los primeros y les toca ya ir escalando. Giner contra Africa Freaks, luego será contra SKT, y luego contra KT y el último contra Rockstigers. Vamos a hablar de los equipos principalmente que tenemos aquí en el clasificatorio. Leía en el clasificatorio, no, en los playoffs. Rulo, ¿ahora sí que estás o no estás? Sí, sí. Ahora sí que estás, perfecto. Preguntita que tengo yo, porque además, bueno, vamos a hablar de todos. Leía un artículo, creo que era de, no sé si era de Fion on Fire, que decía que para él los 8 mejores equipos del mundo son los 8 primeros de la LCK. Africa Freaks, un equipo que el año pasado tampoco decía mucho, ahora lo vemos aquí peleando contra Giner Green Wings. Las partidas de mañana tienen pinta de ser emocionantes. Nótese el Kappa. ¿Qué me puedes contar de Africa Freaks, Rulo? Bueno, los Freaks, por más que se hagan muchos chistes respecto a su nivel, porque sí, fue bastante decepcionante el año pasado, pero en la segunda ronda ganaron todos los best of 3 menos 2, que fueron contra los G Tigers, iba a decir. Rod Tigers, uh-huh. Que bueno, Rod Tigers ganó casi todas sus partidas en general en la temporada y vienen jugando demasiado bien. Son un mundo aparte dentro de la misma LCK. Y después perdieron el otro contra SKT. Que si SKT, por más que no fue la mejor temporada de ellos, mejoró bastante en la segunda mitad. Uh-huh. Y es uno de los matchups que, o sea, el enfrentamiento mano a mano es uno de los que menos le convenía por estilo, digamos, a los Freaks. Pero son un equipo que mejoró mucho en la segunda mitad y ahora está ya en los playoffs. Y contra Giner, que es un equipo
contra el que, si mal no recuerdo, ganaron los dos. A ver, ya les digo. No, en la primera mitad perdieron 2-1 contra Giner, pero les ganaron 2-0 en partidas bastante convincentes, con Miki teniendo buenos games en Champions de Poke, uh-huh. Baruch, Corki, Nasir, en ese tipo de Champions Miki está jugando muy bien. Al revés del año pasado, donde con Asesinos le iba mejor, los games que jugó LeBlanc últimamente los perdió. Contra el Longsu, el game que jugó LeBlanc lo perdió. Contra Svenu perdió jugando LeBlanc. Y le está yendo, salvo la vez que le dejan Zed, en la cual es como su champion favorito. Después es un jugador que últimamente juega más Poke o Twisted Fate, uh-huh. digamos, Lulu, ese tipo de champions que no necesitan ser principalmente un asesino, principalmente un carry, sino que pueden ayudar también al equipo y cumplir una función general. Que no es que lo único que tienen que hacer es matar enemigos, digamos. Este es Africa Freaks. Oye, Giner, Greenwings, Backstrike, ¿es tan coñazo como todo el mundo pinta? O sea, al principio de la temporada empezaba un poquito más cañero, pero es que últimamente se arrastran hasta lo más profundo del late game de League of Legends y ahí intentan ganar. O sea, ¿qué pasa con Giner, Greenwings? ¿Hay alguna lectura más sobre este equipo que esta? Bueno, Giner, Greenwings son... yo diría que son un equipo que se aferran, digamos, a su mejor y casi única win condition, que es tirar la partida hasta el minuto 25-30, ir al late game, cuanto más mejor, y que Trace, que es el top, que es buenísimo, se carrilee la partida. Porque luego, posición por posición, salvo Trace, no tienen de los mejores jugadores de la LCK en ninguna de sus posiciones. Pilot es un buena de carry, pero sin más. Winget es un jungla del montón. Kuzan tiene alguna partida bastante decente, pero en algunas está completamente desaparecido. No sé si Rulo estará de acuerdo conmigo, pero Trace siempre es un jugador, es súper constante. Trace es un jugador que pierde muy poco la línea, farmea de escándalo, y claro, así como ha estado el meta todo el año en Corea y en todo el panorama de League of Legends, a partir de esos minutos en que el top tiene ya sus 2-3 ítems acabados y puede empezar tanto a aportar daño como a aguantar, Trace es un jugador buenísimo, tanto en teamfight como haciendo split push, porque así te juega un Graves pusheando la top lane como te juega, yo que sé, una buena Fiora, te juega, bueno, cualquiera de las cosas que tanques que se han jugado, tanto Asesino como Poppy también lo juega muy bien. Ese es el problema y a la vez es su panacea, que te gusten o no, tienen ese estilo. Cuando le sale bien, cuando Trace sale bien farmeado de la partida y sale con alguna kill incluso, te gana la partida, o te la gana él. Bueno, el equipo, la verdad es que el equipo está muy bien confeccionado, digamos, para complementar esa idea de juego. Saben complementar muy bien a Trace, pero esa es su única, digamos, win condition. Para mí es un enfrentamiento de estilos, porque Africa Freaks, en la primera parte de la temporada, perdieron un montón de partidos que iban ganando en early game. No sé si los ha visto todos, pero es que para mí el máximo problema que ha tenido Africa Freaks es no saber cerrar partidas. Porque tienen dos solo lanes muy buenos, que son Mikey y Ixu, que Ixu, si no estuvieran unas bestias como son Someday y como es Smep, sería el mejor top de la LCK. Si no, bueno, para mí es de los top 3 en LCK de los jugadores en top. Es buenísimo, y Mikey también. Sang-Jong también es un buen jugador, que es la de carry de Africa Freaks, y juegan un early game súper agresivo y siempre sacan un montón de ventaja. Pasa que después tienen el problema de que son un equipo, aunque el año pasado ya estuvieran en la competición, son un equipo realmente nuevo, les falta experiencia y yo creo que les cuesta cerrar partidas en las que no tienen una ventaja considerable como para cuando toca regruparse en teamfights, tener esa experiencia de cómo actuar o saber usar sus condiciones de victoria para ganar la partida, y les han remontado un montón de victorias. A partir de lo que fue la mitad de la temporada, sentaron más base en eso, y han ganado, bueno, como ha dicho Rulo, han ganado un montón de best of three, y siendo fieles a su estilo y mejorando ese late game, que es donde fallaba. Por tanto, yo creo que si el early game lo gana Africa Freaks y son capaces de demostrar, como las últimas semanas, que han mejorado en teamfights y en late game, se puede llevar la eliminatoria. Ahora bien, si Giner consigue alargar la partida y jugar alrededor de Trace para que este carrilee la partida, Giner, esa es la win condition de Giner que tiene. Quentin. Hay un,
Buenas noches, Quentin, que ha entrado, está boletos ha callado porque sabe que el bicho de la LCK es el señor Quentin. ¡Quentin! Buenas noches. Hoy es buen día de bichos. ¿Tú eres del Madrid o qué? Yo mucho, sí. No es... Estarás de enhorabuena, no estarás de enhorabuena, aunque es del Wolf, aunque ha sido el Wolfsburgo, tampoco nos vamos a llevarla. Bueno, sí, ya, si hubieran perdido... Mira, pero hay que remontar, momento, pero hay que remontar, No, sí, escucha, te voy a decir, esta conversación es en la que yo solo pierdo, ¿vale? Porque si ganan, no, es que era el Wolfsburgo. Ahora, si hubieran perdido, oh, vaya mierda, tengo el Wolfsburgo, entonces, bueno, bien, se ha cumplido el objetivo... Lo lamentable es que un equipo como el Wolfsburgo le metiera dos al Madrid, ¿eh? Yo lo siento mucho. Y no soy del Madrid, pero es lamentable que un equipo como el Wolfsburgo le meta dos goles al Madrid. Sí, es evidente que no eres del Madrid. Ahora, que eso está muy bonito todo, pero que las semifinales valen lo mismo. Se ha ganado el Wolfsburgo que se ha ganado al Atleti o al Susun Corda. O sea que vamos a dejarlo de mierda, con perdón de la frase. Que en cuanto a LCK, mañana va a ganar Africa Freaks. Además va a ganar bien. ¿Por qué? Porque ahora mismo es mucho mejor equipo que Giner. Mucho, mucho, mucho mejor equipo. O eso, o les da el canguelo. Hay que tener en cuenta que es el único partido que va a ser un mejor de tres. Entonces ahí sí que van a sentirse un poco más cómodos. No es que... Bueno, de hecho en Corea no han jugado ningún mejor de cinco. Los de Mikey y compañía. Pero... Vamos, es que... me sorprendería muchísimo que ganara Giner. Muchísimo. Después de un 9 de 11, las últimas partidas de las últimas series de Africa Freaks. Es que no creo que ocurra. Oye, puede ser, pero si tuviera que apostar, yo me quedo con Sanguin y con Mikey. Y Trace no está en su meta ahora mismo, por mucho que esté en los tanques fuertes, ya no puede jugar Greystone, no puede jugar Queen, no puede jugar personajes de carry. Y Kuzan y Pilot, en el FEA Calista le va a doler mucho. Pilot, cada vez que juega Ashe, pues. No sé si cree que es Prey. Y ni hablar que se hizo esa extraña build de Ashe donde te haces Guinsoo de primer ítem y Runan de segundo. Es absolutamente inútil en los primeros 20 minutos de partida. Y un game contra los Freaks no va a durar 56 minutos como el game contra Longsu. Pero que encima lo perdieron, pero bueno. No, pero es que esa build es... Esa build parece ser, no tengo ni idea, ¿eh? Dicen que es la mejor con diferencia ahora mismo. Dicen que es una de las mejores de Ashe, pero si lo vas a jugar una partida de 50 minutos, no una partida de las que juegan los Freaks que duran 25-30. Sí, dura. Eso está clarísimo. ¿Tan agresivos son Africa Freaks ahora? A ver, 25-30 minutos en el LCK no ganaba más que Rose Tigers, está haciendo unos cuantos parches, y SK Telecom cuando tienen el día. El resto es muy contra raro. Contra Silla y Entus, las victorias de África los 34, lo estaba, más o menos. Fueron 32-30 el primer game, lo tengo acá abierto justo, y 26-50 el segundo, ¿no? El segundo game, de hecho, fue muy rápido, me acuerdo. Sí, que es en el que... Lira salió demasiado bien con Nidalee, me acuerdo. De hecho, Africa Freaks tiene la segunda media más baja de la LCK en partidas, 36,2 minutos. El primero es obviamente Rock Tigers. Es que son 36 minutos, es que te está yendo a partidas lentas o cortas, perdón, cortas más que lentas, y es que son 36. Es que no son partidas lentas. Más o menos los 40-45 minutos en LCK, es que salvo que sea Rocks y en los últimos parches tampoco, no te la gana nadie. Una pregunta. Hay una cosa interesante en Africa Freaks, y es que hay un artículo del dueño de Oracle Elixir, que es una página que os recomiendo para estadísticas y tal, que se llama Magic, que básicamente usa una medida que es el GSPD, la, digamos algo así en castellano como la diferencia porcentual de oro en cada perdona partida. Perdona que te interrumpa, pero el señor Perecebes acaba de suscribir, 20 millones de gracias, caballero, es usted muy guapo y atractivo. Continúe, boleto. Que usa una medida básicamente que demuestra, ¿vale? Esa medida demuestra qué equipo, de estos equipos que tú piensas, ¿vale? Deberían ser mejores de lo que muestra la clasificación, pues la usa para intentar mirar en la LCK qué equipos no están donde se les corresponde con respecto al rendimiento que han mostrado. Es una medida que se puede analizar y que obviamente tiene sus más y sus menos, ¿no? Lo curioso en cuanto a Africa Freaks es que según el análisis que hace, Africa Freaks debería haber quedado tercero de la LCK según esa medida. El segundo, por ejemplo, sería SK Telecom. El cuarto es Katie Roster, que ha quedado segundo. Y luego, ejemplo, Giner, que está en, si no me equivoco, quedó cuarto en la fase regular, debería haber quedado sexto. Incluso. No, es que a día de hoy el nivel es más o menos ese en los equipos. De hecho, Lonzu, que es un equipo que se ha quedado muy lejos de los playoffs, porque está detrás de Samsung y CJ, según esta medida debería haber quedado quinto, porque Lonzu era un equipo que las partidas que perdía las perdía muy ajustadas y luego las que ganaba eran muy solventes.
Lo que pasa es que era muy irregular, eso lo sabemos todos, lo de Lonzo, ¿no? Lo de los 10. El roster de 10, pero que en realidad es de 8, pero bueno. Lonzo ha sido la gran moto de la LCK de este año, pero muchísimo, Yo tenía unas grandes esperanzas en ese roster, porque el roster lo ves desde fuera y dices, coño, qué plantilla más buena. Pero al final era o lo salvamos individualmente o no tenemos rotación en equipo. Y no la tienen. Y no, para mí no la han demostrado. Vamos. Y Chaser de golpe se volvió en un jungla mediocre. Pasó de ser el mejor jungla de Corea a tener cada partida horrenda. También es que este año han salido dos junglas que han estompeado Corea muy vasto, que son Peanut y son Ambition. Y claro, Chaser a la mínima que ha bajado, para mí se ha notado mucho que Chaser ha bajado, porque a la vez que ha estado peor, yo creo que Ambition y Peanut han pegado un golpe en la mesa. Es que este año yo he disfrutado de ver Ambition, tío. Yo nunca pensé que diría que me gustaría ver Ambition jugar cuando lo veías jugar de mid, tío. Yo creo que no fue igual tan bueno lo de Ambition, sino que descubrió un estilo en el cual funciona bien. Sí, y por supuesto. Su equipo se mueve en función a eso, lo cual le permite tener buenos scores y eso. Pero los equipos que le ganaron a Samsung generalmente fue por no permitirles defender tanto Ambition y atacarlo más en el early. Hasta Kong the Monster pudo la última semana, el 2-1 que tuvo Samsung contra Kongdu fue porque agarró Crash y Edge, el jungle y el midlaner de Kongdu, jugaron a molestar a Ambition desde el early y terminó muriéndose 5 veces con Kindred y perdiendo la partida por un error Samsung. Pero fue por una cuestión de que le supieron jugar, y que no es algo muy difícil por cómo juega Samsung de descubrírselo. Que tiene ese problema de que son un equipo que, claro, si le sale bien, van a terminar ganando con esa estrategia, porque la saben hacer muy bien, pero es la única que tienen, entonces es muy predecible. El mismo problema de Shinar que decía recién Boleto. Por cierto, Quentin, hablábamos del enfrentamiento de Cater Rolster contra SK Telecom, que si Cater Rolster no había podido ganar nunca a SK Telecom T1, y de repente llega este último enfrentamiento y gana Cater Rolster por 2-1. ¿Qué ha pasado? Pues pasa que Faker se hizo una karma con Teleport contra Lissandra y le campearon, ya está. Las dos partidas. La primera la perdieron. ¿Cuál fue el movimiento que perdieron? No sé si fue una pelea en el Nasor o algo así. Y la segunda le hicieron un campeo bestial, salió 0-3, minuto 11. Tienes una karma 0-3, no sé. ¿Qué esperas que haga? Ah, el primer game fue el de karma. Y el ¿fue el segundo primero? Fue... Pues eso. Sí, fue el primero. Sí, el segundo estaba con Lissandra. ¿Cómo fue? ¿2-0 o 2-1? Pero vamos, fue 2-0. 2-0. Que yo creo que SK te va a jugar a la final. O sea, si me preguntas, ¿por qué Gestos siempre hacen lo mismo? Es que no... Estos 5, no me refiero a SK Telecom, porque el año hacia oeste... Bueno, se está viendo a Pilot en Norteamérica, que todo el mundo dice que es el mejor, tal, pero lo dicho. En Corea sería de carry de noveno o décimo equipo a día de hoy. Y... No, lo digo en serio, ¿eh? O sea, tú ahora mismo ves los AD Carries. A lo mejor Kramer depende, ¿no? Pero el resto... Es que cualquiera, es mejor que Pilot a día de hoy. El tema es que... los playoffs, sí es verdad que los Tigers tienen una gran ventaja respecto al resto, y es que hasta el día 23 no juega. O sea, juegan una serie, tienen que preparar un mapa, como quien dice. Y además, a mí me parece bien porque también fomenta un poco la competitividad dentro de la regular season, que aquí en Europa y en Norteamérica, se diga lo que se diga, los equipos ya cuando pasa esta semana, salvo los que están un poco por abajo, sudan de lo que ocurra. Si acaso los que están ahí en segundo o tercer puesto por pasar a semis, pero bueno. Yo creo que el mejor ejemplo es Fnatic y Origen. O sea, vale que Fnatic otro día jugó muy mal contra G2, o G2 jugó muy bien. Pero contra Vitality, por ejemplo, yo creo que nadie esperaba que ganaran tan solventemente. En el caso de Corea es bastante al revés. Todo lo que has hecho antes te va a servir de mucho. Es verdad, y eso es algo que, yo particularmente me quejo mucho, pero bueno, es lo que nos toca. No tenemos prácticamente ninguna serie grande a lo largo del año. O sea, en ese sentido estamos bastante huérfanos. De partidos de decir este mejor de 5 va a ser la leche, es que tenemos en Corea 6, si acaso son 6, porque las finales de las dos últimas han sido 3-0. Y la de los mundiales cuando llegan, si quieren meter en el 6, si quieren meter Katowice. 4 paradas en todo el año para tener series grandes de nivel internacional de los mejores equipos del LoL del mundo.
Y entonces quieras que no, a los playoffs le quita mucho atractivo. Que lógicamente aquí vamos a tener uno de estos cinco equipos el que va a ganar en MSI casi con total seguridad, pues sí. Pero quieras que no, a mí me gustaría verles más. O sea, no que duraran tres meses los playoffs, pero sí que al igual que tenemos muchos mejores tres en Corea, muchos mejores tres malos, también hay que decirlo, pues que los buenos durasen y sean mejores de cinco. A mí hay una cosa del formato de playoffs de Corea que no me gusta nada, y es que si por ejemplo SKT, imaginemos que pasa lo del año pasado, ¿vale? Que SKT viene con la tendencia abrumadora, pero ha empezado mal la temporada, entonces han quedado cuartos, porque en este caso han quedado terceros. Entonces tienen que enfrentarse a Ginero o Africa Freaks. El caso es que SKT en una semana va a tener que hacer cuatro mejores de cinco, y eso para las organizaciones tiene que ser súper exhausto. Y la preparación tienes mucho menos tiempo. Rock Tigers tiene una ventaja brutal, como bien decía Quentin, porque solo tiene que prepararse una serie y el día 23. Y luego encima con el tema de los espectadores, yo creo que, y eso a China lo hace horrendamente mal, en tan poco tiempo tener todos los playoffs y en unas fechas que tampoco son muy beneficiosas para el espectador. Digamos que una es, si no me equivoco, una es mañana, luego tienes mañana. Una 15. O sea, básicamente es mañana, viernes, sábado, mejor de 3, mejor de 5, mejor de 5, y luego una semana entera para la final, que es el 23. Ahí está. Entonces, el salto este que hay entre miércoles y viernes y que el jueves no hay playoffs, al espectador tiene que ser matador. A un espectador casual que no sigue mucho el competitivo, que simplemente se ve los partidos importantes y tal. Marea. Porque es un horario que no le beneficia nada. No horario de a qué hora empieza en Corea, sino en qué día se hace, ¿no? Yo, por ejemplo, China es horrible. Tú sabes que la LCS empieza, es jueves y viernes, y sabes que es a esta hora y ya está, pero el salto de días a lo mejor lo confunde, ¿no? Te refieres a eso. Y los playoffs, es que los playoffs que sean tan agrupados, ¿sabes? Tú, por ejemplo, aunque estés acostumbrado en Corea, porque si no me equivoco es miércoles, viernes, miércoles, jueves, viernes. De miércoles sábado, a sábado, dos mejores de tres. Efectivamente. Exacto. Ese formato estándar, entre comillas. Tú en Corea estás acostumbrado a eso, vale. Pero entonces el jueves tú esperas que haya un partido y luego... aún así son playoffs, no es una serie normal, es una serie mucho más importante que cualquier fase. Pero, por ejemplo, a la organización en sí yo creo que le da un poco igual, porque de hecho es cuando menos curran en todo el año, y te lo digo como participante. No, lo digo en serio, cuando llegan los playoffs en Corea, te sientes liberadísimo, porque dices, vale, ya no hay dos mejores tres, hay un mejor de cinco, ¿vale? Sí. Pero ya sabes que hay un mejor de cinco solo, que no depende de que el que gane ha ganado. Y luego... hombre, el jueves históricamente no sé por qué en Corea es cuando menos partidos hay, es cuando dejaban el día el año pasado del sol mejor de tres, o cuando dejan siempre el día corto, no sé, algo deben tener los jueves. Sí. Pero vamos, que yo creo que el que quiera ver Corea, por lo menos mi experiencia, me dice que el que quiere ver Corea le da igual, porque es el que está comido con el LOL, como puede ser nuestro caso, quiere ver a lo mejor. No, lo digo en serio, o sea, es que... y se nota un montón, y no por decirlo en plan mal, sino que se nota hasta como lo que se le han echado respecto a la partida. Sí. Pero yo creo que más, no me refería tanto a nosotros como Occidente, la gente que ve, porque en eso te doy toda la razón, a nosotros nos da igual. Es decir, si alguien de aquí viene en Corea, le da igual el horario porque lo hacemos porque realmente nos gusta mucho la liga. Pero yo me refiero más por los aficionados que tengan allí, ¿no? Los visionados que tengan allí. No, creo yo que difiera mucho, ¿eh? Allí tienen allí sale la tele, o sea, allí tienen un engranaje publicitario en torno a todo esto impresionante, o sea, allí no sé si es el fútbol, no creo que, es que no, tampoco sé cuál es el impacto real, pero a ver, estamos hablando de Corea muchas veces como un país como si fuera aquí solo y lo es, pues, deporte electrónico, pero que es más pequeño que España, no nos equivoquemos. Claro, pero lo que me refiero es cómo, o sea, puede ser más pequeño que España, pero si sí, estás bombardeando pero, lo que te quiero decir. Bueno, y ahora imagínate cuando tengamos dos organizaciones retransmitiendo, que luego va a pasar en verano. Ah, pues nos vamos a divertir. No, pero lo que me refiero es eso, que allí van a estar bombardeando y que la información que la gente pueda tener seguro que es está bastante medida y programada para que la gente no se confunda. No es como no va a ser como aquí. O sea, Boleto, tú tienes que tener en cuenta que la información, que cómo se maneja aquí la publicidad en torno a los streams y demás, no tiene absolutamente nada que ver a cómo se va a hacer allí. Allí va a estar programado de tal manera para que se enteren. En general, el manejo de redes sociales es bastante nefasto por todos, ¿eh? O sea, yo creo que eso es una cosa que no lo deberíamos plantear.
O sea, ¿todos? Desde tu desde el punto de vista que tú dices, es por ejemplo, y si no quiero decir nada malo, pero es una de las cosas que decíamos en División de Honor, hay problema que una semana hay División de Honor, otro Copa de la Liga, otro no sé qué, otro no sé cuánto, y uno de los problemas que decíamos es saber cómo se maneja, ¿no? O sea, que ahora Superliga, ahora es una semana con 4 días de División de Honor, es un poco de follón que ya veremos ahí cómo lo arreglan. No puedo hablar lógicamente por ellos, porque yo no estoy allí trabajando. Pero en nuestro caso es que, vamos, yo hablo de mi caso, ¿eh? Uh-huh. Yo te digo. Es que tampoco te da tiempo a pararte a ver lo que tienes. O sea, también es verdad que nosotros nos manejamos entre ligas y dominos y los programas que tengamos que hacer. Entonces en ese sentido es un poco de vértigo. Pero es que vamos día a día incluso. De hoy que toca, mañana que toca. Sí, pero que no... me refiero a eso, me refiero a los recursos. Si aquí cada empresa utiliza sus recursos... Como puede para informar de la mejor manera posible, en Corea los recursos que se tienen que tener para informar de este tipo de cosas tienen que ser brutales. Ni parecido. Pero también, no sé, vos particularmente, ¿a dónde trabajás? Quentin trabaja en SL. Es el Joe SL, Miller, el okay. Joe Miller de España. ok. Porque sé que en Corea en particular acostumbra mucho OGN, la empresa. Porque seamos sinceros, por más que el stream ahora aparece en el coso de Riot Games, todo el trabajo sigue siendo de la empresa OGN. Sí, pero eso se cambia ahora, ¿eh? O sea, hasta ahora, va a seguir haciendo todo lo mismo OGN, estos otros que No. O sea, es que ese es el tema de la gente no sabe. Van a separar todo. Segundo, termina, Rulo. Sé cómo va a ser el tema de la división, digamos, en el sentido de los streams y eso, pero sí sé que la empresa, OnGameNet, va a seguir teniendo exactamente el mismo trabajo y sí va a haber partidas en las que va a tener, digamos, menor cantidad de vistas. No mucha igual, porque la mayoría de la gente va a preferir mirar por OnGameNet que por la otra que era, no me acuerdo si es SpotTV. Sí, SpotTV. Pero la cuestión es, OnGameNet en particular son una empresa que tiene un montón de gente trabajando alrededor de lo que es publicidad, justamente, digamos, su equipo de publicidad es muy amplio. Es una empresa que, por cómo suelen ser las empresas coreanas también, pero pone mucho en todo lo que tiene que ver con producción en general de estas cosas. Entonces, tanto para producción del evento en sí como para todo lo que tiene que ver con publicidad, tienen mucha gente trabajando. Entonces sí, les facilita más. Y bueno, tienen su propio canal de televisión, entonces también tienen ese medio que obviamente la ESL no tiene el lujo de tener su propio canal de televisión. Televisión por cable me refiero, ¿no? Sí, totalmente. En ese así sentido es así, es un hecho. O televisión satelital, cualquiera de los dos. Pero cuando particularizaba en el caso de redes sociales, hablaba de los que lo hacemos solo online, ¿no? Como puede ser el caso de Riot, nuestros compañeros del VP, iba más en ese sentido, pero vamos, en esto estoy totalmente de acuerdo. Riot igual tiene muchísima gente trabajando en redes sociales. Sí, pero te voy a hacer una pregunta. Mira en Olisport cuando se juega los promotion de NEA, a ver si lo encuentras. No, tiene mucha gente trabajando en redes sociales. La administración del sitio de LoL Esports es muy mala. Es que, o sea, en ese sentido, si ellos que son los propios interesados tienen una página que está súper desactualizada, porque vamos, yo no he entrado, pero es que estoy seguro de que si entro me va a costar buscar los playos de mañana. A ver, vamos a hacer la prueba de fuego. No, o sea, no, es que no vas a ver, en portada. Yo es que sé cómo en portada funciona. No vas a tener, y eso seguro. Venga, vamos a ver. Vas a tener que meterte en RCK, vas a tener que entrar y probablemente entres en Sprint Split y tengas que buscar los playoffs. Y quizás hasta ni lo encuentres. Hablo sin haberlo mirado, ¿eh? Pero en portada no vas a encontrarlo, eso seguro. ¿Los playoffs de qué? No, ahora el sitio de LoL Esports, igual es cierto, le pusieron un calendario en el inicio, así que podés ver el calendario de las 5 regiones principales, Challenger de NA y Europa, y los eventos internacionales. Pues mira, pero eso sí, está desde que comenzó este split, de hecho, recuerdo. Sí, pero no es tan intuitivo porque no puedes mirar el schedule de todas las ligas. No, sí, de hecho no tiene el calendario de todas las ligas, hay lugares de las que no tiene. Las wildcard y eso no les presta ni atención, los eSports ni nada, así que... Y ni hablar de ligas regionales, no wildcards, como por ejemplo Latinoamérica, sino las ligas regionales como la de España, menos que menos. Las tiene completamente ignoradas en ese sentido. Sabéis que tenemos que seguir hablando de más equipos y todo eso, ¿no? Sí.
Vale, lo digo porque eso, porque al final hemos estado hablando un rato de KT, de cómo quedó contra SKT, pero no hemos hablado de KT Rolster en sí. O sea, Quentin, ¿qué me puedes contar de KT? ¿O quieres que te deje a ti SKT? No, prefiero SKT. Si me das a elegir, prefiero SKT, ¿vale? Pero... Rulo, te paso a ti el marrón de que me hables de KT un poquito. ¿Qué me puedes contar de KT Rolster? De KT Rolster. Y, a ver, son un equipo muy fuerte en general a nivel individual, ya de por sí. Sunday sigue mostrando constantemente ser uno de los mejores top laners de Corea. Scorp sigue mostrando ser uno de los mejores junglas. Fly como mid laner, que era en cierta forma una incógnita cuando comenzó la temporada, porque recordemos que Fly venía de jugar en China, había estado en el 2015 en Young Glory, que es un equipo de la LSPL, la segunda división china, y antes había estado en Invictus Gaming un pequeño tiempo. Young Glory es el segundo equipo de Invictus, y venía siendo era uno de los jugadores que quedaba como una incógnita, en el sentido de, claro, no sabemos cómo va a rendir en el nivel de la LCK, pero viene jugando muy bien alrededor desde Champions de utilidad, porque es alguien que juega un increíble Zilean, juega una increíble Lissandra, de hecho es el que popularizó el Zilean mid, podríamos decir, pero también juega hiper carries de late game contra SKT esta última semana, jugó Gangplank y Faker no solo no le pudo ganar en la línea porque estaba jugando Lissandra, que mucho no le hace a Gangplank, sino que encima después nadie en SKT lo podía frenar al final del game. Terminó como 7-2-9, una cosa así. Y con estadísticas de daño increíblemente altas. Y después Arrow y Hachani son la misma botlane que fueron siempre, que es Arrow juega de carries de utilidad, Wave Clear Poke, Sivir para dar velocidad de movimiento y tirar torres, cosas así. Juega un montón de Sivir, de hecho. Y Hachani, que aprendió a no morirse face chequeando todos los bush como hacía antes en KT. ahora no face chequea todos los bush, sino que face chequea uno cada 3-4 partidas. No está nada mal. La sigue ligando, de todas maneras. Eso... Sí, lo sigue haciendo cada tanto, es un problema. Pero está jugando también support tanques, que tienen menos problema con eso. Antes el problema también era que Hachani jugaba principalmente Janna, era de su champion más usado por lejos. Ahora se volvió un aficionado a jugar Trundle y Alistar durante muchas de sus partidas. Contra Kongdu Monster esta semana jugó un game de Bard, que no fue la gran cosa, pero y fue el game que ganó Kongdu justo en esa serie. Pero en sí, individualmente, sus nombres son bastante buenos, mantienen un buen nivel, nadie decayó en su equipo. Podemos decir que individualmente mejoraron en todo, o se mantuvieron iguales, al menos respecto al año pasado. Porque no voy a decir que Hachani sea mejor que Pikachu, pero la verdad es que tampoco está decepcionando. Y son un equipo que tiene siempre una muy buena idea de lo que tienen que hacer adentro de la partida. Saben que, bueno, piqueamos una comp, por ejemplo, contra SKT. Qué sé yo, el segundo game tenían Echo, Kindred, Gangplank, Corki y Trundle. Entonces tienen un equipo que tiene muy buen wave clear, tiene muy buen daño en área para teamfights, tiene mucho tiene el CC, digamos, de Echo como su principal herramienta de peel, y también tienen el pilar de Trundle para evitar los chase y todo eso. O sea que pueden defenderse, digamos, y pokear y limpiar waves y esperar a que SKT force una mala teamfight, que es lo que terminaron haciendo, porque el equipo de SKT consistía en tenemos que hacer picks o engagear, pero tenemos que siempre tirarnos nosotros, y hasta que lo hicieron mal dos veces, y con eso perdieron la partida. Más un mal call de Baron, bueno. Pero son un equipo, entonces sabe muy bien, bueno, los champions que piqueamos sirven para esto, saben ejecutar lo que tienen que hacer, son muy leales a la función de sus champions, digamos, lo cual es una virtud muy extraña en el League of Legends. Son muy pocos los equipos que saben exactamente qué hacer con cada champion que piquean, y en un champion pool tan amplio como el es el del meta de hoy en día, que de repente ves un Zilean en mid,
o ves en top lane desde un tanque como Poppy hasta un split pusher como Fiora, y tenés un montón de champions, digamos, que se pueden usar, y que eso implica también muchas funciones distintas y saben cada uno cumplir su rol. Obviamente no son un equipo perfecto, estarían primero si no, y su principal problema es bueno, el matchup contra los G Tigers, de hecho, que tienen, no es nada malo, son el único equipo, los Rots Tigers, son el único equipo, si mal no recuerdo, que no terminó negativo contra ellos, no en sentido de series, sino en sentido de que sus partidas ganadas y perdidas, terminaron 3-3, si mal no recuerdo. Sí, correcto. Porque fue 2-1 la primera y 1-2, o 2-1, si mirarlo. Sí. Están empatados. Así que, digamos, tienen un buen enfrentamiento mano a mano con el que es el mejor equipo de la liga por lejos, pero el problema de ellos es esa cuestión de que a veces les cuesta cerrar la partida por algún error, digamos, no se apuran lo suficiente para cerrarla cuando tienen la ventaja, y después el rival cuando les empieza a remontar, siempre pasa, les pasó más de una vez eso de que les engagean una buena teamfight, digamos, o algo que ellos terminan perdiendo. Pero son más un equipo que justamente pierde las partidas en algún error en particular, tipo que vos entras, mirás la partida y decís, bueno, el error claramente está acá en este minuto y a partir de acá. Y no son un equipo que pierde las partidas por una mal pick and ban o errores muy generales y groseros desde ya el principio de la partida. Señor Quentin, SK Telecom T1, o sea, ha dicho aquí el amigo Rulo que Rocks Tigers es el mejor de lejos, además. Y lo es. Otra cosa que el meta, yo creo. Mejor que SKT. A día de hoy. Sí, a día de hoy sí. Lo que pasa es que el principal problema que yo le veo es el cambio de meta que hemos recibido en este parche. No le va a ayudar mucho los playoffs, aunque solo tenga que jugar una serie. Porque las veces que hemos tenido, además, es que yo creo que es algo que habría que pasarse en verano. No sé exactamente cómo está la estadística, pero las veces que estaba Maokai para poderse elegir en top es cuando Rocks ha rendido peor. Y es cuando mejor rendía, en este caso, SKT, el tema del Marin con las 22 victorias consecutivas. Y Sandy, que con Maokai también es un jefe. Yo creo el tercer cuarto, segundo tercer puesto va a ser esa serie. Me parece que es un pick bastante importante. Y el problema principal que ha encontrado SKT Telecom esta temporada, por lo menos desde el principio del split, es que el cambio meta a la jungla sobre todo, ¿no? Siempre que hemos visto un SKT Telecom con Bengi, que es cuando estaba jugando titular, siempre estaba acostumbrado a jugar Rek'Sai y Elise, que iba 14-1 con ambos personajes, si no me equivoco. Siempre personajes para poder orientar la partida, dar visión, generar ventajas en 2 contra 2 sobre todo, ¿no? Especialmente con Marin antes. Uh-huh. Pero el principal problema que se han encontrado es que esta temporada estamos viendo mucho Graves, mucho Nidalee, mucho Kindred, y esos personajes no los maneja bien ninguno. O por lo menos no es que sean sus grandes personajes. Y en el proceso en el que Blank se ha podido adaptar para poder jugar titulares, SK Telecom ha perdido muchísimas series. Sí, es verdad que al principio lo podían hacer, porque podían jugar equipos de rotación con Tahm Kench o algo parecido, que de hecho lo jugaron el otro día. Y en ese sentido yo creo que sigue siendo el mejor equipo del mundo, además con bastante margen. El tema de rotar y llegar al espacio, de decir, vamos a hacer esto, llegamos y buscamos pelea, que es algo que hace muy bien con, por ejemplo, Twisted Fate, Bardo, Tahm Kench, ¿no? Son personajes que se manejan bastante bien en ese aspecto, pero tienen bastantes lagunas. Por ejemplo, el tema de Duke, por concretar, hablaba antes de Marin. Duke le ha costado bastante arrancar. También volvemos un poco a lo del meta. Es verdad que el año pasado a estas alturas era el MVP del split de primavera de la LCK, pero no se adaptó bien al principio, sufría muchísimo, sobre todo porque a los equipos contrarios le resultaba muy fácil, por falta de comunicación, no sé, denegarle, zonearle, hacer 2-1 y matarlo incluso. Después tienes el factor de que Faker tampoco estaba muy cómodo. De hecho, el meta no le ayudaba mucho. Y es algo que nosotros comentamos todas las mañanas que tenemos CK que juega Faker. Ya le tienen que banear a Zir. Y antes, verle banear a Zir a Faker era como sacrilegio, ¿sabes? O sea, es un ban más gastado. Lo era, evidentemente ahora ya no. Y después de esto, una de las grandes virtudes que han encontrado es que ellos saben perfectamente que tanto Van como Wolf en ese sentido sí son garantías de éxito, ¿no? Van lleva un split que a lo mejor en el KDA no te destaca, no es el primero, a lo mejor no dices que es el mejor jugador de Corea, pero sí que ha sido el jugador clave de SK Telecom en las partidas importantes. Hablaba antes, y estoy totalmente de acuerdo con Rulo, el tema de Sivir. Es algo que va también a adaptarse mucho en la serie, porque SK Telecom monta composiciones muy buenas con Sivir.
por el tema de correr, que es lo que hablaba antes de la movilidad. El otro día no sé si se hacía un 9-1-8 o algo así con Sivir o algo parecido. 13-0-8. Eso, pues mira, un 9-1-8, ¿sabes? Ah, es verdad, es la de la penta, es verdad, es la de la penta. Esa es. Sí, sí. Y el caso es que el principal problema que van a tener, en mi opinión, es que para Skor va a ser muy fácil, creo, sacar de Blanc a Blanc de la jungla, sobre todo si juegan emparejamiento de Kindred contra Graves en cualquiera de sus lados, porque doy por hecho que ni ahí bastaban las 5 partidas y las hay. Y después de esto, el gran objetivo, además yo creo que Rulo lo ha dado bastante en el clavo, es el Zombies como Zilean o algo similar, ¿no? Es verdad que no se ha acostumbrado Fly a jugar algo como Lux, muy al principio de temporada cuando el poke estaba fuerte, pero ahora mismo, si vemos los personajes de Faker, es que está jugando mucho Karma, mucha Lulu, alguna Lissandra, pero más que por él, por la composición que tienen que rodear. Y si consigue, sobre todo Skor, ¿no? Que es donde yo creo va a estar la partida, en emparejamiento en jungla. Arrow puede hacer lo que hace Van perfectamente con esos mismos personajes. Y lógicamente Wolf y Hachani sí van a tener su rol. Duke, yo creo que es peor que Sandy a día de hoy. No mucho peor, pero sí peor. Y entonces la duda está en saber si va a haber magia. Para mí SK Telecom va a venir una serie, va a tener un plan, lo que vosotros queráis. Pero yo no les veo ganando. Claro, si esto fuera Blind Peak como antes, diría que en un quinto mapa ganarían mucho peso. Pero en 5 mapas sin Blind Peak, es que como no sea un 3-2 así, un quinto mapa que ya tengan súper machacado, me cuesta creerlo. También te digo que si gana SK Telecom no me sorprende, ¿no? Pero a día de hoy, viendo sobre todo la serie de la semana pasada, que yo creo que nos decepciona a todos, no sé, a mí me cuesta apostar por SK Telecom hoy. Si es contra KT, que debería serlo, porque si no es que han palmao, entonces están en un problema. Pero no, es verdad, o sea, si juegan, han palmao. Por cierto, recuerdo un poquito los horarios. El Round 1 lo tenemos mañana. ¿Es a las 10 todos los días, Quentin LOL? Uh-huh. A las 10. Vale, pero el de mañana es un mejor de 3. Correcto. Mañana más cortito. Es lo que llaman... es que tiene un nombre muy raro. Lo llaman... El rey de la colina, King of the Hill. El partido que nadie quiere ver, ¿no? Del King of the Hill. No. Es que, o sea, el nombre que tienen ellos es... Sí. Mañana tienen un nombre que no sé si es Ferraun o algo así. Luego tienen semi del playoff, final del playoff. Y luego ya de por sí, en la gran final, digamos que es aparte. O sea, no. Si tú ves, el partido de KT del viernes lo van a definir como final del playoff. Ah, y ahí habrá gente que se liará. No, lo digo en serio, ¿eh? Es algo que no sé por qué, es así. Pero vamos, que de mañana es que... Es mejor de tres por algo que ellos sí que tienen considerado, pero yo todavía no he entendido, después de hacerlo un año. Pero bueno, da un poco igual. Que es un mejor de 3 y va a ser un poco... Pues como lleve Jiner el peso, partida sería larga, la verdad. Bueno, a lo mejor es por eso, lo has pensado. Es broma, no os piquéis. Mañana es Jiner contra África. El viernes SKT contra el ganador de Jiner, Jiner contra África Freaks. Y el sábado será el ganador del anterior partido. ¿La final cuándo será? El día 23, es decir... El sábado siguiente. El sábado de la semana que viene. El sábado de la semana que viene. Backstrike, Rockstigers. ¿Qué me puedes contar de Rockstigers? Pues para mí Rockstigers, y metido en la piscina y creo que hay agua, son los grandísimos favoritos para llevarse estos playoffs. Han dominado con mano de hierro la temporada regular. Se han marcado un 16-2. Si no voy mal, que eso en mapas es un 34-7. O sea, de 41 partidas han perdido solo 7 partidas. Me parece una monstruosidad. Y así como empezar el año, me dicen que llegan a perder 7 partidos y me hubiera costado. Pero bueno, con los cambios de meta, digo que creo que les han afectado un poquito. Pero creo que siguen siendo el mejor equipo que hay ahora mismo en Corea. Tienen sobre todo. Bueno. Antes, cuando Boleto ha hecho el Dream Team de cada posición por posición de la LPL, yo no sé si Quentin estará de acuerdo conmigo, pero es que yo no piquearía ningún jugador de ningún otro equipo. Yo, para mí, el Dream Team de Corea es el quinteto de Rockstigers. Yo a día de hoy cambiaría a... Y yo es que soy muy fanboy, ¿vale? Pero es que yo a ese equipo le pongo a Faker a día de hoy, seguro. Y, sí, vale. Si van a jugar en este meta, creo que Skor... Menos con Kindred, y me cuesta no decir que es que mejor. Es que claro, es que Kindred va a ser muy clave jugar contra Rockstigers, porque Kindred es el pick de Peanut. ¿Sabes? Sí. Peanut con
con este campeón, con Kindred, lleva un 10-2. Ha jugado 12 partidas y lleva un 10-2. Con Elise lleva, también ha jugado 12 partidas y ha perdido una. Y con Nidalee va 7-0. ¿Sabes? Pues sí, sí. También es verdad que son 7 partidas. Y Pinat ha quedado solo quinto en la carrera para el MVP de esta regular season. Solo. O sea que solo, capa, ¿sabes? Pero es que primero ha quedado Smep, ¿sabes? Es que Smep lleva un 100% de victorias este split con Poppy también. Es claro, es que eso es lo difícil de jugar contra Rocks Tigers. Más que el estilo que te proponen, que también es muy difícil de contrarrestar. Es que qué piqueas, qué baneas, cómo juegas, cómo drafteas contra este equipo si te pueden jugar cualquier cosa. Ese es muy difícil de jugar. Dime. Además, piqueate un surrender. Sí. La gran virtud del propio equipo ha sido, y yo estoy de acuerdo con Bugstrike, pero vamos, totalmente. La gran virtud es que han sido súper flexibles, en el sentido de que cuando todo el mundo jugaba Pokeo, ellos te jugaban Ashe Nocturne y Kennen para hacer full engage. Cuando todo el mundo quiere jugar a... Si entendemos la concepción de meta como algún rol establecido, ellos se salen de ahí. Que tienen que elegir Ashe segundo pick, van a elegir Ashe segundo pick. Les da igual. Y el principal problema es que todas las partidas que tú dices, pues es que esto no te cuadra, no hay ningún equipo en Corea incluso que hiciera esto. Y ellos lo hacen. Y lógicamente tienen una gran ventaja, y es que haciendo rotaciones en concreto en este meta son los mejores con diferencia. También es verdad que tienen al rey del support en ese sentido, pero además con años luz de margen. Sí, por mucho que sea Corea, es otro rollo el de Gorilla haciendo eso. Te puede gustar más o menos en KDA, te puede hacer peor en números, pero lo que es rotar y llegar es que es el mejor con diferencia. Prey en ese sentido también es un pillo, porque al tío le zonea muchas veces uno contra dos y él sabe perfectamente que lo que tiene que hacer es intentar sacar el partido. Y muchas veces mata incluso uno para dos, que no es una sorpresa. No. Y el resto asume su rol. Smev, que hace de carry. Si es necesario jugar Kennen, pues juega Kennen. Yo no he visto a nadie en el mundo jugar Kennen como él. Por mucho que hayamos visto grandes épocas de Kennen. De los pocos que saca Kennen también en Corea, ¿eh? Que va 4-0 con Kennen. Es que cuando juega Kennen... Tú sabes que... Ese es el tema, Que se va a hacer un partidazo con Kennen. Exacto. Y, no, es que, vamos, es una gozada verles. Y luego el early game, y luego el early game que tiene Pinat. O sea, Pinat, si quiere, le putea al jungla contrario matándolo. Y si quiere, le putea, pues, robándole campamentos. Y claro, toda esa información que te da Pinat en el early game lo usa el equipo, pues, para hacer objetivos. O para hacer picks. Que el único que yo creo que le aguanta eso, le aguanta ya es Score. Por eso digo que contra Gaty a lo mejor sí que... Además tienen un estilo de juego muy similar los dos. Personajes de meta muy, muy parecidos. Vamos, los mismos, de hecho. Y además diría que con el mismo orden de prioridad. A lo mejor con Nidalee Score puede decir que es mejor. Con Kindred puede decir que es Spinal ligeramente. Y con Graves más o menos, ¿no? Están ahí, sí, más o menos. Es que Pinat, todo lo que ha jugado, tío. Yo es que no le he visto este año a Pinat una eliminatoria, porque alguna partida sí mal habrá tenido. Pero es que una eliminatoria dices, ¡puah! Es que ha jugado mal este chaval, tío. Y encima, increíble. Lo más lamentable del chaval es que en cada partida, aunque la pierda, se descojona. O sea, tú eres el draft de Rocks. Sí. Y muchas veces cuando le elige, en plan de, ¡me han dejado coger esto! ¡Venga, va! Y dices, pero el chaval, ¿este dónde salió? Y lo peor es que lo hace luego, pero bueno. Sí. No tiene problema. ¿Quién va a ganar? ¿Quién creéis vosotros que va a ganar estos playoffs? No nos aventuremos. Como todavía queda hasta la semana que viene para hablar de lo de Rocks Tiger, y esta semana solo vamos a ver hasta KT. Vamos a llegar hasta la ronda 3. Quentin, ¿quién crees que va a enfrentarse contra Rocks Tigers la semana que viene? Si hay quinto mapa SKT y si no, KT. Si hay quinto mapa SKT y si no, KT. El viernes, sí. O sea, el sábado, perdón. Rulo. Si hay quinto mapa, tío, si es best of 5 o best of 3, digamos. Pues va a ser con best of 5, tengo entendido. Sí. El único best of 3 es mañana. Claro, lo que quiero decir es que si llegan al quinto mapa. Si fuerzan el quinto mapa, va a ganar SKT, dice Cuento. Ojo, el quinto mapa ya no es más Blind Peak. No es Blind Peak. Ya no es Blind Peak. Por las dudas. Eso es algo que siempre tuvo Corea y que para mí siempre fue la cosa que hacía que los playoffs coreanos sean tan divertidos. Era el quinto mapa Blind Peak y me lo sacaron nomás. Ha habido raje bastante serio con eso, además. O sea. Porque además creo que ha sido Riot el que lo ha puesto, puede ser. Sí, fue... Sí, tiene mucha... fue una decisión de Riot Corea eso. O sea, decisión
implícita, pero sí, sabemos que es culpa de ellos. Que además, es que solo tienes que dar a Montecristolero, perdón, hablar de... Nos han quitado el mejor de 5, que era lo único que marcaba que nuestra región fuera diferente al resto en playoff, gracias. Y además, los mejores de 5 con Blind Peak tienen otro rollo, porque ya no ves el quinto mapa en plan de... No, es que aquí también el ver que eligen ya te hace ver cómo está la situación del meta. Cuando el año pasado ves doble Lulu top, que vaya emparejamiento telita entre Sunday y Smev. Y bueno, pues ya no tenemos Blind Peak. Yo es algo que lo echa de menos. Todo lo que hayan hecho en Corea te da rabia. También es verdad que esta es un poco la primera generación, y cuesta creerlo, pero es cierto. Desde la temporada 3 es la primera generación donde no se ha desmantelado ningún equipo en Corea. Todos los jugadores que han llegado, y es lo que comentaba un poco antes Rulo, han sido o adquisiciones de los propios equipos o renovación de jugadores como Pinut. Pero es que el año pasado se había deshecho Samsung White, el año anterior el SGA Telecom no estaba al nivel, y luego estaba la desbandada, lógicamente, en China. Entonces, tú imagínate lo que sería Corea si metes a Rookie, a Imp, a Pawn, a su nivel, no al de hoy, y compañía. O sea, si ya tienes una Superliga con los 10 equipos que hay, es que el resto, ¿qué haces? Montas allí 10 equipos de 10 suplentes, el Lonzu en todos los equipos. La gente está preguntando... Perdón, termina, Quentin. Que de hecho lo que tenía Sega Telecom el año pasado hasta que se lo coparon en el Mid-Season Invitational. No olvidemos. La gente está preguntando por aquí, que está preguntando, oye, ¿qué es eso de Blind Pick? Pues la quinta partida es que es como en una normal. No era. Puedes piquear lo que tú quieras y selecciona al azar. Al azar no. Que puedes seleccionar como en una normal. No hay bans y puedes seleccionar lo que quieras. Punto final. Y no ves lo que selecciona el rival. Sí. Y que así pasó el famoso 1 versus 1 entre Faker y Ryu, sí. Oye, y el famoso Two Sense de aquel entonces. Y que no se olviden, ese 1 versus 1 de Seth estuvo en el mejor Best of 5 de la historia de League of Legends. Con diferencia, además, ¿eh? Y va a seguir siendo así hasta que, no sé, algún otro equipo coreano me sorprenda. Hombre, la final creo que fue de Summer... Entre Katie Arrows contra el equipo que juega Cacao, el Blue. No, ¿era Cacao que jugaba en Blue? Cacao jugaba en Arrows. En Arrows. Sí. ¿Quién jugaba en Blue? En Blue Spirit. Spirit Death, ¿no? Spirit Death, sí, Spirit Death. Esa final de Summer fue... Esa final esa de también. Summer fue... Sí, pero esa final de Summer fue un poco el bajón, ¿eh? Porque después de ganar el Blue a White en semi, no pensamos ninguno que iba a ganar a Arrows. Era Looper, Spirit... Looper no, Acorn. No, y no era Looper, era... No, perdón, Acorn. Acorn. Luego Death y Heart. No os piséis. Death y Heart. Sí. Qué anécdotas de abuelo cebolleta. Un día de estos, cuando estemos... Iba a decir que va a haber una temporada en donde no vamos a tener competiciones de las que hablar de aquel MSI, pero es mentira, porque verano va a empezar. Vamos a tener MSI... Eso era la mejor... ¿El qué? La mejor organización que se ha parido en la historia de League of Legends. Y con diferencia. Ya, ¿y qué hago, Quentin? Voy a Corea y le echo la bronca. Nada, que se la cargaron. Ya tenemos a Imp en LGD con Marin, allí dando espectáculo de los últimos puestos. Tenemos a Dade, que está de suplente, no sabemos dónde está. En Chao. No, sin ser equipo, pero ¿qué quiere decir? Que nadie sabe dónde está Dade, o sea, y como si no vuelve. Igual se fue de Chao, ya no está. Está libre ahora. Sí. ¿Y la jubilación que se van a pegar qué, Madre mía. Ahí Maren y compañía. En fin, que no sé quién me queda por preguntarle. Backstrike, ¿quién va a ganar? Bueno, Rulo no me ha contado quién va a ganar. ¿Quién piensa que va a llegar a que va a ganar el en el caso de que llegue KT contra SKT? A lo mejor Rulo dice Africa Freaks. Puede apostarlo, Sí, claro, hombre, mira, si aquí por poder. De hecho, así bien rápido, pero yo creo que África le gana a Shiner. África con 3 KT va a ser muy interesante. Para mí gana SKT igual, pero no va a ser un 3-0. Para mí va a ser un 3-2 bien, bien intenso. Y después... O sea, el nivel de hoy uno diría ahí, sobre todo con lo que vimos la semana pasada, gana KT. Pero la verdad es que yo no apostaría contra Faker en un Best of 5, así que... Yo voy a decir que la final es Rots Tigers SK Telecom. Aquí al final apostamos todos a los de los mundiales, ¿sabes?
Pues sí, es lo que hay. Vamos a tener que decir como la puerta, que no estamos tan mal. Boleto, ¿alguna idea? ¿Algo que quieres poner tu propia apuesta de quién crees que va a ganar el round 3? ¿Quién va a enfrentarse a Rox en la gran final la semana que viene? No, yo estoy muy de acuerdo con lo que dijo Quentin, básicamente. Creo que KT tiene una posibilidad porque creo que si son capaces... O sea, KT podría hacer un efecto Immortals en el sentido de puede tiltear a SKT. El tiltem este que es tan famoso que está poniendo ahora, pero en general SKT tiene una experiencia brutal en mejores de 5 y si se alarga la serie debería llegar sin problemas SKT a la final. Y en la final, cuidado... Cuidado, que aunque Rox, ya sabemos que Rox ha mostrado un nivel brutal toda esta temporada, pero... Pero al final no hemos apostado. El efecto SKT, cuidado. No hemos llegado todavía a la final. Vamos a ver qué tal juega SKT. Estoy de acuerdo semana. Con Boleto, ¿eh? Porque estos son lo que decíamos antes. Estos son los de, mira qué mal están, esto ya no son lo mismo, lo del Mundial, ya se han flipado, sí. Katowice, cero mapas perdidos, se vuelven de Katowice, Blanc, no sabemos de dónde coño ha salido y quién es... ya se pone en segundos y tenía que haber sido segundos si no lo habían liado. Y estaban séptimos. Ya, sí. Es que tía, hasta Katowice habían estado de un vaivén por Corea. Que bueno, jugaban porque tenían que jugar. Pero yo creo que llegas a decir, chavales, que hoy no hace falta que venga eso a jugar y no van, tío. Pero que les daba igual. O sea, sí, además, sí, sudaban. Tema es que bien, en Corea. Pierden. En Corea lo que se ve y se nota un montón en las partidas es que a los equipos, a muchos de ellos, por las expresiones, les da absolutamente igual. Sí. O sea, y es lo que dice ahora mismo Neraco, es que Rox Tigers juega, gana y se ríe. Pero es que si pierde, se ríen igual. De hecho está el vídeo este que yo estoy harto de ver del Jin famoso que les divean todo el rato. Oh, qué daño más a pues, no sé qué, buah. Y el Peanut deshuevado, ¿sabes? Venga, hombre. Es que el Peanut, cuando al final cuando se acaban las partidas de la LCK que enfocan a los 5 jugadores que están ganando, es que ves a Rox Tigers perder, que los habrás visto en 7 mapas este año, y Peanut, pues bueno, venga, sí, hemos perdido, pero no pasa nada, mañana jugamos otra vez. Pero los ves ganar y estás todos, bueno, venga, chavales, bien jugado, y Peanut se descojona y se acaba de sacar el rabo, que a cualquier otro jugador diría, me cago en la puta, qué bueno soy. Pues sale Peanut y se descojona, pues nada, chavales, pues otro día en la oficina, no pasa nada. No, además, literalmente, lo de la oficina, vamos, te lo confirmo yo, que en los casos así. Tú ves, por ejemplo, además es que se nota muy claro, cuando ves a las caras, sobre todo, Smeb y Prey son los más exagerados. Tú ves que llegan, le ves cantando y dices, ya estamos con el cante, no van a hacer otro vídeo. Les da igual, sí. Si acaso Kuro es el que parece un poquito más concentrado, Gorilla sí. Que también, bueno, no se ríe tanto como Peanut, porque eso ya es desmedido. Prey sí se ríe, Prey sigue la marcha también. O sea, son los dandy de la sonrisa de la LCK, vamos. Tú le ves jugar a las chavales, el recreo, esto empieza. ¿A quién nos toca pillar esto? Espera, sí, venga, ¿qué os apetece jugar? Mira, apetece jugar... No, esto no. Hostia, que tenemos first pick y nos han dejado ni a día abierta. Pues nada, chavales, otro día. Es que no sé si les parece, pero los Tigers son como ese típico equipo de fútbol de amigos que una vez se anotó en un torneo para joder y llegó a la final. Es como que juegan bien, obvio, y todo lo que quieras, y se merecen estar donde están, pero cuando se crearon los Tigers, a principio del año pasado... Cuando eran Hiwa todavía. Primero todos pensamos que iba a ser un equipo mediocre, ¿por qué? No, no te equivoques, que saco el tuit, ¿eh? No, yo apostaba en ese equipo del primer día. Hombre, el 90% pensábamos que iban a ser mediocres, porque tenían a Smeb, que era el peor jugador del 2014, más o menos, sí, tenían... A Kuro, que en Nashin Black era como si nada. Prey también tuvo un 2014 horrible. Tenían a Hoshin, estaba de jungla cuando eran Huya ya, sí. Hoshin o Wisdom, que no sé cuál es peor, ¿sabes? No, o sea, Hoshin estuvo primero, que tampoco había tenido un gran... El único que había tenido, era un buen jugador para todos, era Gorilla. Era el que todos decíamos, bueno, este sí es un buen jugador. Pero... Nadie es como que iba a decir. Y es que son un montón de veteranos, se juntaron, hicieron un team y dijeron, bueno, muchachos, que salga lo que salga, vamos a reírnos un rato. Y bueno, salió el segundo mejor equipo de Corea del 2015 y del mundo al final del año. Así que, digamos, siguen teniendo el alma de equipo de amigos que se ríen por todo y que joden, pero la calidad no les cambió nada.
En el caso concreto de lo que estaba diciendo antes, que hablaba de Prey y demás, es que Prey en concreto tenía un gran defecto, y digo tenía porque yo creo que lo ha, no, me imagino que después de los resultados lo habrá cambiado, y es que el tío lo de entrenar no le gustaba mucho. Es como, mira, yo tengo que jugar a competición, llego a semi de mundial, pero lo de entrenar no. Yo juego lo que me apetece, y si no, pues os jorobáis y busquéis otra de carry. Y dices, el Quentin este está borracho. No. O sea, es que lo hacían. Y no es que lo hacían, es que lo hacían y ganaban, que lo más triste. Últimas declaraciones que nos toca ya. Que usted tienes que hacer más programas de estos y menos de hora canalla y esas cosas, ¿eh? Pero escucha. O sea, podemos también hacer previas de 4 horas de DCG si quieres. También, para se mañana, puede, también se tienen que juntar los astros a veces para que se pueda juntar la gente aquí y hablar de todo eso. Mira, yo solo te digo que tú a mí no me has llamado para venir. He tenido que encontrarme el stream y he dicho, mira, este debate de hoy es interesante y eso creo que es puedo cierto. Dar mi punto de vista. También te voy a decir una cosa. También te voy a decir una cosa. He preparado el stream. Pues he preparado el stream en 5 minutos. Bueno, no miento. En 20 con los temas. Porque. También es que hoy es mal día por el fútbol. Hoy estaba el día del fútbol y tampoco eso. ¿Sabes que hay que hacer cosas esta semana? Muchas cosas esta semana. Y he tenido reuniones todo el día. Además, venía. ¿Sabes justo que hay que hacer cosas esta semana? Esto quiere decir como que tenemos que hacer algo y no me he enterado. Tú como Team Envidia. Es que a lo mejor. No lo sé. A lo mejor también, porque el domingo vamos a ir a Pixel Bar a hacer un programa de las finales de la LCS y va a venir alguien de Team Envidia. Voy a ir yo y a lo mejor vas tú o va a querer. No, me parece a mí que pues no lo sé cómo está eso, pero te acabas de enterar. Sí, te acabas de enterar porque tocaba decírtelo hoy, pero que lo sepas, Quentin. Que vamos a hacer cosas. Pues mal día me parece a mí para ir a eso, ¿eh? Pixel Bar de Madrid, eso es la previa. Digo, tú no lo sé, pero Pixel Bar de Madrid, tampoco sé cómo lo vais a hacer y si no pues ya tendremos a alguien, pero que vamos a hacer cositas. Va a estar gente del Team Envidia, vamos a hacer sorteos. ¿Tienes una facilidad de meterme en jardines de mierda? No. Eso sí manda. No. La idea no ha sido mía, te estás equivocando. De a quién echar la grada. En una libretita. No, yo no he dicho que la idea sea. Yo no digo que la idea sea tuya, digo que me metes en jardines de mierda tú. Sí, eso sí. Claro, yo no he dicho, Juste, has tenido una idea. No. Digo, Juste, tienes una facilidad para. Eso sí. Pero porque soy un mala inquieta, un bicho. No tan bicho como lo que parece ser que le ha pasado ya en Madrid. Pero sí, que es lo que hay. Y que nos vamos. 16 goles, pero no nos meten partidos importantes, ¿vale? La sal. Yo no entiendo de fútbol, o sea que todo lo que digáis me va a dar igual porque ni lo entiendo. Día 17, por la tarde, a las 4, vamos a estar en... ¿Cómo se llama esto que ahora mismo no me sale? En Pixel Bar de Pixel Madrid. Bar. Pixel Bar de Madrid. Haciendo la previa y sorteando cositas a la gente que esté por allí. Así que, arroba injustificado si tenéis alguna duda, arroba y es por maníacos. También gracias a arroba QuentinLol, arroba Bookstrike, ¿vale? Todo junto, que si no... Tiene un nombre bastante difícil de pronunciar, Es Backstrike, pero usted se complica pero la vida. Pero a mí me hace gracia. A ver, tampoco es eso, es Backstrike, o sea... Backstrike. Bookstrike, ¿sabes? Ya Bookes, está. Y Bookes se acabó. ¿No ves? Rulo tiene un nombre más fácil, Rulo, y al lado Mercury, Rulo Mercury, arroba Rulo Mercury, y también, bueno, es que lo tiene complicado, es Boleto, arroba Boleto, ya está, o sea, yo voy a decir arroba Boleto. Pero vamos a ver, ¿cómo que arroba Boleto, sí, tío? Sí, o sea, sí, el más difícil, con diferencia de lo de aquí de poner, pero vamos, es que, o sea... Es el único que está escrito, también te lo digo, FR Bonleto. Pues eso, cada vez que yo he buscado boleto en algún lado, he dicho, tío, es que lo he escrito mal seguro. Pues sí, efectivamente. Que se lo ponga. Boleto, te lo tienes que poner en el nombre, no en el nombre de usuario, sino en el otro. Te tienes que poner Miguel Boleto Casquero. Pero boleto de Boleto. Ya está, todo el mundo te cuenta. Exacto, fácilmente. Pero por B de boleto de ticket. Porque yo siempre pienso en boleto, en un boleto. No sé por qué la gente le pone una V. Porque la mierda de relación de no, es que es boleto porque boleto va con V. Veniros a tomar por saco, a daros una vuelta. Nosotros que nos vamos. Gracias, chicos, por estar aquí. Mañana que volvemos. ¿Y usted? ¿Qué? ¿Qué he hecho? Un Dark Souls, ¿no? ¿Qué? Dark Souls, ¿no? Ah, es posible que haya Dark Souls. ¿Tú te vas a meter con el Dark Souls? ¿Vas a darle al stream o qué? Podemos hacer stream un ratito, sí. Yo no, no muy tarde, ¿no? A ver, yo no puedo. Porque tengo que hacer cosas nazis. Ah, que tienes que trabajar ahora, buf. Claro. Tengo que hacer cosas que no se pueden contar todavía.
Pero tú, si tú, tú vas a hacer. Si tú haces stream, dímelo, pues no. Ya. No vas a hacer stream. No, 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 no. Me ha quitado toda la gana, me ha dado todo el bajón. Ya me dice que no puedo jugar, no puedo ir de ti en paralelo, pues no se juega. Lo que sí que voy a hacer es. Os voy a dejar con un stream, porque hay gente que me ha preguntado acerca del International Wildcard Invitational. Que en, donde, en el que participa el equipo de Losan, y hay gente que me ha preguntado, y hay un, ahora mismo un Gaming Tal Show, es en inglés, sobre el mismo donde está League of Emily, y por lo tanto si está ella creo que va a ser un stream de calidad. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Lo voy a hostear, boleto. Vale, entonces lo voy a ver. Ya está. ¿Quién es League of Emily? ¿Qué me he perdido yo? Es una redactora de Scory Sports. Antes estaba en Splice, anteriormente conocido como... ¿Cómo? Follow Esports. Ah, vale. No, a ver, a ver, a ver. League of Emily es la mejor escritora en inglés de Liga Brasileña, es la junto a, con el analista, bueno, el ex analista de Team Liquid, Shakarez, ¿vale? Y League of Emily también es muy buena escritora de LCK. Es la coordinadora para The Score de LCK. También está informada del PL. Esa chica, la yo, verdad es que lo sabe yo todo. Hay una cosa, Boleto, yo sé que tú tienes un montón de cariño a tus compañeros de profesión. Sí. Pero vamos a ser realistas. Nadie se pega por escribir sobre la Liga Brasileña. No. Al igual que nadie no. En España se pega por ver la Liga China. Para eso tenemos a Boleto. No, pero básicamente Quentin, lo que quería Quentin, decir. Quentin, que... no le quites ideas a la gente, porque entonces luego vamos mal. Aquellos, a los pero locos, sí, déjales pero vamos a ver. Camino. Pero vamos a ver, ¿tú de verdad te crees que después de todo este tiempo, si nadie se lo plantea, se lo va a plantear a alguien? Nunca es tarde. Bueno, bueno, yo te digo que la LPL se iba a hacer en español. Y duró, pues eso. Bueno, básicamente, que es una de las mejores escritoras en general de contenidos del tipo storylines y analíticos. No estoy hablando de breaking news, ¿vale? No estoy hablando de noticias de actualidad. Juntamente sí, con hecho, Kenshi Moser. Se hizo conocida por una serie de artículos que hacía en los que estudiaba el path de los junglas. Sí. Y me acuerdo que hizo uno con la forma de junglear de Swift, que primero se hizo muy conocido, sí. Pero aparte... era, no sé, como decirte, 7000, un artículo de 7000 palabras sí. Sobre cómo junglea Swift, que era impresionante. Yo con ese artículo aprendí un montón de cómo mirar la forma de junglear, digamos, adentro del juego. Y como Brendan Schilling, que también hizo lo mismo. Sí, Brendan, que obviamente con una menor cantidad de lectores, porque lo hacía en Golper 10, pero... Sí, sí, es ese tipo de artículo muy extenso, pero muy específico. También puede escribir... artículos más comunes, se escriben de Score, que no suele tener tantas piezas muy extensas, salvo cuando escribe Kelsey, así que... Pero bueno, que nos estamos yendo, que simplemente venía a defender el perfil de League of Emily, que no es uno cualquiera, vamos. Que nos vamos, pero volveremos mañana a hacer más cositas. Que por cierto, no, tengo que decirlo, me está diciendo machista, que... Ojo, que si lo hace bien la muchacha ya está, pero a lo que voy es que... ¿Quién te ha dicho machista? Sí, sí, no, lee el chat. ¿Qué dice? Quentin machista que queda... retratado. Ah, pero es Kaolia, no le hagas caso a la gente. Ah, es un troll. Está bueno, troleando. El caso es... Si te dice retratado, te recuerdo, tío, alguien usted... dice machista con 3A y retratado, ¿te lo tomas en serio, Quentin? Pues... pero tú, usted, recuerda de que en este programa... Recuerda que en este programa somos unos hombres blancos heteromachirudos opresores. No abremos el cajón. Se te olvidaba. Un saludo a media vida. Antes de que nos vayamos, le voy a poner un poco de sal al asunto y voy a decir que cualquier comentario que venga del chat de Twitch no me lo voy a tomar en serio. Así que espero a nuestros queridos oyentes, que los quiero mucho. Quejas a arroba Rulo Mercury. Quejas a arroba Rulo Mercury, que yo os quiero mucho y os hago caso a todos, a casi todos, tampoco nos... Algunos, no nos vamos a pasar. Hasta mañana, nos vemos por la tarde. Pixel Coffee, luego Crónica Gamberra y luego pospartido de la Copa del Corte Inglés. Y, ya, y creo que ya está. Y luego, si nos apetece, a lo mejor nos ponemos a jugar a Dark Souls, que hay que manquear un poquito más.